Transformamos nuestras vidas y la de todos los que nos rodean. Porque somos gente trabajadora. Somos jóvenes trabajadores. Obreros. Empleados. Empresarios. Somos padres y madres quienes nos levantamos cada día pensando en los nuestros. Nuestro compromiso es fuerte. Sigamos trabajando firmes por transformar la vida de nuestra gente y del Ecuador. Un mensaje de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo, CIPEM. Saludos cordiales, queridos amigos que nos acompañan nuevamente en esta edición de lunes 6 de febrero. Estamos desde Radio Noticias Cuenca saludando cordialmente a todos nuestros amigos, a la gente que permanentemente nos está acompañando para desarrollar esta nueva jornada que evidentemente es para analizar a fondo. Nos vamos a permitir con Segundo Cabrera analizar resultados, actualizarles exactamente qué es lo que está pasando, sobre todo a nivel de la provincia de la Azuay, cuando el país se despierta con nuevos dignatarios, con sorpresas que evidentemente se acaban de dar en todo el territorio ecuatoriano. Acá en la ciudad de Cuenca se dieron también los resultados, tenemos alcalde Cristian Zamora, prefecto Juan Cristóbal Lloret. La verdad es que este proceso electoral nos va a permitir hacer varias observaciones. Así es que hoy este es el tema del día, evaluar los resultados de la contienda electoral y con ustedes compartir varios escenarios que nos ha dejado este proceso electoral. Definitivamente hay dos políticos que se han jubilado, ¿no? Así es el destino. Ya vamos a comentar sobre este tema. Saludos cordiales a quienes escuchan Radio Tropicana en 1390 kilociclos. Quienes no pueden ver este programa pueden escucharnos a través de www.radionoticiascuenca.com, la radio de nuestra, la radio en internet, que nos permite llegar hasta ustedes. Saludos cordiales con Segundo Cabrera. Segundo, muy buenos días. ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo le va, Clever? Buenos días. No, a ver, hay que ver qué es lo que sucede, ¿no? Pero contento porque la democracia... Porque la democracia triunfa. Claro. Y aquí lo habíamos dicho claramente y aquí habíamos manifestado claramente el rechazo que tenían y la resistencia que tenían ciertos actores políticos aquí en la provincia de la Azuay y en la ciudad de Cuenca. Porque quienes estuvieron en la cosa pública no hicieron lo que tenían que hacer cuando eran autoridades. Y nuevamente vuelven a aparecer como candidatos a la prefectura y también candidatos a la alcaldía. Ahí está. Esperamos que esta lección que recibieron de parte del mandante les haya servido para ya jubilarse. Decía María Cecilia Alvarado. Ya pues, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los vamos a seguir viendo en las papeletas? Ya la ciudadanía nuevamente les dice no y esperamos que ya pues, por lo menos, vayan a descansar tranquilamente a su casa. Si ya no quiere saber nada la ciudadanía de ustedes, traten de respetar la decisión del soberano, del ciudadano, y no insistan nuevamente a querer aparecer de nuevo en las papeletas a las elecciones nacionales. La política es cíclica, y es mucho más cíclica, Segundo, cuando la gente no está preparada.
Nosotros no tenemos políticos preparados en el Ecuador. No hay una escuela de formación. Los partidos políticos no forman nuevos líderes, por lo que tenemos que ver permanentemente la repetición de las mismas personas. Y el tema de la jubilación no es que nos alegramos, sino yo creo que hablamos con sensatez en función a la percepción ciudadana, que quiere cambios, que quiere que gente venga con nuevas ideas para una ciudad y una provincia que están en problemas serios, ¿no? Tanto Cuenca, una ciudad desordenada, que comienza a crecer sin ningún tipo de rumbo, sin ningún tipo de planificación, una provincia de Azuay hecho pedazos en lo que tiene que ver al tema vial, y vamos a ver, seguiremos en esa línea de seguir siendo veedores, ¿no? Como medio de comunicación, con total independencia de las próximas autoridades. Ojalá podamos tener esta semana para hablar un poco más con el nuevo alcalde, con el nuevo prefecto, para realmente conocer ya a fondo, porque el TikTok no nos dio lo que de pronto los políticos esperaban, que les den los votos para ganar sin profundizar los temas de la ciudad y la provincia. Y justamente fue esta una de las preguntas que se les planteó a los candidatos el día de ayer mientras realizábamos un recorrido. El tema de la libertad de expresión, el tema de la política y comunicación, que se va a abrir o van a poner nuevamente en el congelador a medios de comunicación y efectivamente a periodistas. Los grandes perdedores, nuevamente Clever, las encuestas. El día de ayer habíamos enfatizado claramente desde este medio de comunicación cómo actuaba Market, que lo puso en segundo al candidato al cual él mismo era representante en la capital de la República de Podemos. Y no, y lo ponía segundo en este, lo puso segundo al ingeniero Carrasco, pero terminó siendo nuevamente el cuarto. Nuevamente se repiten las elecciones del 2019 en donde quedó en esas posiciones. Nuevamente ahí. Entonces, nuevos perdedores, encuestas, medios de comunicación, comunicólogos también, hay que decirlo enfáticamente, los comunicólogos, medios de comunicación que se prestaron para difundir cosas que no estaban correctas. Aquí al medio de comunicación y a este servidor llegaban muchas cosas, pero aquí generamos más rigor periodístico. Entonces, no podíamos prestarnos para hacer el micrófono en extensión de estos politiqueros. Medios de comunicación, primeramente los perdedores antes de los candidatos, yo creo que son las encuestas. Las encuestas nuevamente torcidas y mentirosas que el día de ayer, por ejemplo, Market terminó haciendo el ridículo con Blasco Peña Herrera. Qué barbaridad, una vez más. Que era el director de Podemos, de Junto Podemos, organización política del entonces era prefecto Paul Carrasco. No, claro. Hay que hacerlo así. Y el día de ayer pusimos y colocamos el Twitter de lo que él mismo aceptaba. Pero él después decía, wow, aquí está segundo puesto, ahí está, tome Market. Segundo perdedor, medios de comunicación que se prestaron para aquello. Medios de comunicación que inclusive le dieron hasta un pastelito. Ah. De manera vergonzosa y bochornosa. Esto es un bochorno, ¿no? Y de ahí se empezó a generar la opinión con comunicólogos. La proclamación con de jovencitos tiktokeros y todo esto. Entonces el TikTok, como dijo Carolina Ávila, no pone autoridades. Aquí las propuestas vienen a ser serias. Bien lo decíamos, Azuay y Cuenca tiene otro nivel, pero también hay que dar una lectura a nivel nacional. Nuevamente el correísmo retoma fuerza. Vaya, toma, se toma la ciudad de Guayas, la ciudad de Guayaquil y la provincia del Guayas. Después de 31 años de hegemonía del Partido Social Cristiano, ayer pasaron dos elementos. Había un triunfador que perdió aquí en Cuenca, que ya estaba de triunfador, Marcelo Cabrera, y en el Guayas ya estaban contando qué es lo que van a hacer con un triunfo tanto Cintia Viteri como Susana González. Qué bochornoso, ¿no? El papel de los medios de comunicación de algunos de aquí de la ciudad de Cuenca, claro. Que ya lo decían que Marcelo Cabrera era el ganador. Claro. No. Hay que enfatizar sobre aquello. Y ustedes, ciudadanos, los invitamos a que no pierdan el hilo de esta situación. Porque mientras uno se es cauto y se sabe cuál es el sondeo de la opinión del ciudadano, existió el papel de comunicólogos, de medios de comunicación, que ya le decía hasta qué va a ser a la viceprefecta. Claro, no, eso es bochornoso, esto es, vergonzoso, no vergonzoso. Esto es una vergüenza, esto es un bochorno de estos comunicólogos. Oiga, segundo, ya vamos a hablar de nuestra encuesta, ¿no? Que fue nuestro sondeo, sencillo pero verdadero, ¿no?
sencillo, hecho con recursos propios, nos hemos manejado, yo diría, con una manera muy respetuosa. Sin pauta, por si acaso. Sin pauta. Y sin tampoco nada. Hemos estado pidiendo pauta y no lo vamos a hacer tampoco. Ya les vamos a mostrar, ¿no?, la encuestita o el sondeito más bien que hicimos con 618 muestras. Pero actualicemos, ¿qué le parece? Porque la gente está queriendo muy saber. Muy bien. Ponga alcalde. Veamos en este momento los resultados para la alcaldía. Vamos a con el alcalde de la ciudad de Cuenca. Yo entiendo que ya está casi, estamos 100% en la ciudad de Cuenca. Sí, ¿no? ya no puede generarse un revés. En este momento está, a ver, si estamos en pantalla podemos ver los candidatos para la alcaldía de la ciudad de Cuenca. Vamos revisando a nivel nacional y vamos teniendo, a ver, no sé si tenemos en pantalla, pero tenemos los resultados, ahí tenemos los resultados, ya tenemos. A ver, sí, vamos para la alcaldía. Pongan, diga nomás. De la ciudad de Cuenca, es bastante interesante y es un margen bastante corto también de lo que dan el triunfo al PhD Cristian Zamora. A ver, estos son los resultados en este preciso momento, en este preciso momento. Yo creo que ya llegamos al 99%. 99.78%, ya casi es el 100%. Total de las actas procesadas es ahí. Interesante, primeramente, dar lectura a blancos. 15.578 personas que pusieron la papeleta en blanco, 15.578. Ya. Los nulos, 41.678 personas. Es alto, ¿eh? Nulos, ¿no? Después, el ausentismo le gana al actual alcalde, casi le dobla en el ausentismo. 94.689 personas que no quisieron, les importó un reverendo comino. Es alto, ¿eh? Eso más del 20%. 94.000, o sea, casi le doblan el porcentaje al PhD Zamora. ¿Quiénes son los que más ausentan? Los jóvenes, ¿no? No están obligados una buena cantidad a votar, prefieren no ir a votar. No el universo de los votantes era 335.444 personas que tenían, por ejemplo, podían sufragar. Ahora. Casi 26%. Señor. Así es. Vamos con el tema de los datos. Cristian Zamora Matute tiene 51.602 votos. ¿Ya? Quiere decir el 18.56%. ¿Qué le parece esa votación, Clever? Oiga, es paupérrima, ¿no? Es que vamos analizando. Ganar con esa votación, y casi esto se replica en todo el territorio ecuatoriano, es tener un triunfo, yo diría paupérrimo segundo. Así es la lectura. Porque generalmente hemos visto que las ganancias han sido y han superado hasta el 40%. Así hasta. Es, 40%. En la época anterior, Pedro Palacios, yo creo que un 28%. Aquí tenemos los datos. ¿Ya? Pedro Palacio en el 2019 tuvo el 28.06%. Ahora es mucho más bajo todavía. También bajo, o sea, totalmente deslegitima. A ver, vamos a ver, si se deslegitima Cristian Zamora con un paupérrimo 18.56%. A ver, quiere decir que ni siquiera dos personas por cada 10 que votaron lo han hecho a favor del ganador. No estamos desestimando el triunfo pero es simplemente una lectura de las cifras. Mire, que se están dando. En el 2019 Pedro Palacios ganó con 88.882 votos. Aquí tenemos los votos. Cristian Zamora llega con 51.602 votos. Mucho más bajo, ¿no? Mire, estamos hablando de más de 30.000, 13 candidatos en el año 2019. Ahora, claro. Hoy en día habían 9 candidatos. Y habían 10 en la prefectura. Entonces, ¿qué quiere decir? Una buena votación se fue a nulos, a blancos y un ausentismo. O sea, ciudadanos, aquí está ganando el nulo, el blanco y el ausentismo. Y aquellas personas que no le importó un reverendo comino. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristian Zamora tiene que trabajar duro para convencer a la población. Él tiene un compromiso más allá que con sus simpatizantes, con el resto de la ciudad. Ahora, esperemos porque, por ejemplo, tenemos un video. Tenemos un video que lo entrevistamos el día de ayer y no tolera la crítica el presidente de la izquierda democrática, el señor Treyes. Termine de leer esto, para que la gente conozca, ¿no? Vamos a ver, 51.602 votos. ¿Qué quiere decir? Que está por debajo de lo que obtuvo Pedro Palacio en el año 2019 con 88.882 votos. El que lo sigue es Pedro Palacios, que obtuvo la mitad de lo que obtuvo el año 2019. ¿Cuántos votos? 48.654 votos. A ver. En porcentaje 17.50%. La diferencia entre Pedro Palacios y Cristian Zamora, segundo, es baja. 2.448 votos la diferencia.
¿Qué quiere decir esto? ¿Que Pedro Palacios no hizo una buena campaña? Caramba, tal vez le faltó mejor asesoramiento en su imagen, también los golpes del trajín del 4 años en alcaldía, los radares. Que o sea, hay varios que temas se, que puede ser. Que es normal, ¿no? Pero la cerecita del pastel fue el tema de los radares que lo claro, sacó Zamora. Claro, y claro, fue motivo de una campaña dura en contra del tema de los radares, que solamente no fue de Cristian Zamora, sino de otros candidatos. Pero ¿no? Clever, siendo sinceros, el discurso de los candidatos que ahora están apuntando aquí, por ejemplo, Zamora, el discurso de campaña de él fue el tema de los radares. Ahí estaba todo centrado el discurso. Ya. Si se hubiera rectificado el actual alcalde con ese porcentaje paupérrimo que tiene Zamora de Pedro Palacios, ya. Palacios hubiese despuntado. Ya. En todo caso, porque quede claro, 2.448 votos de diferencia es lo que le da el triunfo a Cristian Zamora. ¿Quién fue tercero? Chungo. El tercero, justamente, fue el doctor Adrián Castro. Adrián Castro, no Mario Castro. Mario Castro está como Paul Carrasco, siempre al último, ¿no? Adrián Castro tuvo 47.267 votos, 17%. Buena cerrados. Votación, buena votación en medio de la paupérrima, del paupérrimo reparto de votos entre todos los candidatos. Así es. Una buena votación. Buena votación que le puede llegar inclusive para una concejalía, pero no para una alcaldía. Miren, allí también, yo creo que Adrián Castro, si manejaba mejor su campaña, podía haber ganado también la alcaldía de Cusco. Podía ser. Porque generaba simpatía, es un hombre joven, yo creo que es además un chico inteligente, mire, pero le faltó mejor estrategia en su campaña. Castro no podía hablar del tema y no pudo cuestionar mucho el tema de los radares, porque él fue el que metió el tema de los radares, recuerde usted. Claro, entonces claro. No tenía calidad moral para atacar como atacaba Zamora el tema de los radares. Y otra cosa, Adrián Castro, creo que se equivocó en muchos momentos de su campaña. Esto de querer utilizar las instalaciones municipales para otro tipo de actividad, una actividad comercial, de emprendimiento, son equivocaciones. Bastante garrafales. No, eso lo hizo mal. Yo creo que él pudo haber manejado más una propuesta de ciudad, que es lo que la gente esperaba escuchar. Así es, correctamente. ¿Y qué cuarto quedó? El cuarto ya creo que sí es cadáver político, ¿no? Se puede decir ya jubilado. Se puede decir de Paul Ernesto Carrasco Carpio. Tiene él 46.493 votos, quiere decir el 16.72%. Quedó cuarto puesto, una vez más, la falla de Paul Carrasco, yo voy a decirla, la demagogia, ¿no? Las propuestas populistas, y la gente ya no cree esto de transporte gratis, de ofrecer el oro y el moro, de ofrecer leche para todo el mundo, de hacer propuestas. Regalar la leche, estuvo no, regalando no la leche bien. Con los que manejaron, con los que, a ver, se alió de las personas que estaban anteriormente en la prefectura. Y yo vi allá en la Feria Libre cómo regalaban las fundas de leche. O sea, eso es indignante eso es para populismo, la ciudad. Así populismo, es. Y eso le está haciendo daño al país. Y le diría algo más. Yo le hice una entrevista a Paul Carrasco en otro medio. Y Paul Carrasco, yo le dije, como una especie de insinuación, habíamos entrado en amistad, luego yo he sido muy crítico con Paul Carrasco porque no me gusta su forma de gobernar, yo le dije, cambie de gente, cambie de su entorno, no, ese es el equipo, ¿no? Entonces, es evidente que él siguió la misma línea de campaña demagógica, de ofrecer ya de una manera incluso, usted sí se fijaba que Carrasco mostraba un ambiente, un aspecto desesperado en los últimos días. Claro, en especial la última rueda de prensa que se marcó ahí, y eso es bueno, ojalá el nuevo alcalde no se rodee de adulones. Uh-huh. Eso le dije el día de ayer a Zamora, cuidado se rodee de adulones, Cristian Zamora, cuidado se rodee de personas que están ahí para ponerse... Que se cambian nomás de alcalde y de prefecto cada vez. Pues el día de ayer fue una sinvergüencería total. Claro. Cuando fue a votar Zamora, estuvieron hasta exfuncionarios de la gobernación. Allá, ya estaban ya listos. No, allá. Pues ya, o sea, son sinvergüenzas. A ver, yo voy a creer, y habíamos conversado varias veces con Cristian Zamora, aquí hay gente valiosa. Vaya y revise. Usted puede gente, oiga, segundo, aquí hay gente que sabe mucho de tránsito, sabe de seguridad, sabe de movilidad, sabe de ordenamiento territorial, sabe de planificación. Y si se equivoca Cristian Zamora,
La verdad es que la gente se le va a ir encima, segundo. Y sobre todo con una votación que es baja, un porcentaje de aceptación que es, yo diría, pobre para a ver, ganar a, una, analicemos, una función, ¿no? Analicemos justamente en números. Si usted suma, amigos, si ustedes suman, por ejemplo, los votos nulos, votos blancos y el ausentismo, son los mejores ganadores. Ya. 151.945. Oiga, estamos hablando casi de un 40%. Votos. Así es. Lo que significa es que le triplica la ganancia de Zamora. Claro. La ganancia de Zamora estaba enmarcada en 50.000. Ya. Y entre blancos, nulos y ausentismo, 151.945 votos. Es alto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Es de que, por ejemplo, los blancos, ¿cómo se los lee? Los nulos, ¿cómo se los lee? Y el ausentismo, ¿cómo se los lee? ¿Qué lectura le da a usted eso? Wow, que la gente está harta de los así es, no quiere saber nada de aquello. Mire, el ausentismo, 94.684 personas. Es altísimo. ¿Qué quiere decir? Que prefirió, antes de ser parte de lo que viene en esta nueva administración, prefirió mejor pagar una multa que ser cómplice de aquello. O hay gente que ya pasó los 65 años y se me quedó en una casa. Pues. Los nulos es de que la rabia del ciudadano se indigne en los nulos, porque les raya la papeleta y le vota por los nulos, les rayan sí, claro, en la cara no y todo nada. Eso. Ya. Eso significa, este es el rechazo a la clase política. Y los blancos es de que ni fu ni fa, me dan la papeleta, a mí no me importa, yo no como de ellos, yo no vivo de ellos. Oiga, estos datos que usted acaba de dar, entre ausentismo, blancos, nulos, es todavía un compromiso mayor para el próximo alcalde, igual para el próximo prefecto, los que se vienen, porque ellos tienen que reivindicar, por favor, señor Lloret, ¿no? No haga de la prefectura un cuartel de la Revolución Ciudadana. Escoja gente que sepa en tema vial, tema de saneamiento ambiental, en las funciones que tiene la prefectura de la SUAY. Igual, señor Zamora, escoja gente, no haga lo que han hecho los últimos alcaldes, hacer del municipio y de sus empresas cuartel para dar cargos a quienes son parte justamente de su estructura partidista. Ojo, ojo, Clever, aquí estuvo Cristian Zamora y yo lo entrevisté personalmente. ¿Recuerda lo que le preguntaba al doctor Zamora? Pues cada uno de las preguntas tenía una respuesta con tiempos. Aquí así se entrevista, es la entrevista a profundidad. Y claro, como él ofreció aquí, vamos a medirle también a Zamora. No, está bien. Entonces, aquí se trata de que ya los ciudadanos, porque el ausentismo, los nulos y los blancos se traducen en esa ira que se traslada hacia la clase política. Gente que no cree en nadie, ya, definitivamente. Gente que no cree en nadie. Entonces, para que no nos vengan a meter, como decía el mismo Zamora, gato por liebre, aquí en este medio de comunicación no vamos a permitir que se le meta al ciudadano gato por liebre. Entonces vamos a estar ahí viendo cuáles son los perfiles, como lo decía, tanto que criticaba. Ahora vamos a ver si que cumple Zamora, ¿no? Bueno, él está obligado porque Cuenca no puede más. Cuenca tiene problemas muy serios y creo que tener un manejo irresponsable como hemos tenido desde hace varios años atrás, en donde se han hecho obras, sí, hay obras, pero Cuenca tiene que encuadrarse en una propuesta para pensar en los próximos 30, 40 años. Hay que pensar en muchas cosas en la ciudad de Cuenca. Los que llegan a la función pública no deben contentarse con ofrecer que voy a hacer una vía más, por acá un parque más, no. Este es un tema integral y me parece que Cristian Zamora tiene que obligarse a pedir apoyo a quienes sí están en capacidad de hablar de ordenamiento territorial, de seguridad, temas que son importantes para la ciudad de Cuenca, ¿no? Y también está en la obligación de, por ejemplo, empezar. Como dijo que era anticorrupción y todo eso. Yo creo que la mejor manera de mostrar el discurso de Cristian Zamora ahí es rodearse de funcionarios que no censuren a la prensa. Por ejemplo, el director de Izquierda Democrática, el primero que ya el día de ayer, cuando se le dice las verdades en la cara, pues deja botando la entrevista ahí, maleducado y todo eso. Esperamos, doctor Zamora, que el señor de la Izquierda Democrática, el director, el señor Treyes, no lo premie a usted con un puestazo por ahí, porque voy a estar atento a esa situación, a ver dónde lo ubican al señor Treyes. Bueno, vamos a ver. ¿Vamos a la prefectura? Vamos con la prefectura, vamos. Estos son datos actuales en este preciso momento que ustedes están siguiendo con nosotros, queridos amigos, y vamos a mostrar nuestra
Así es. Nuestro sondeo, ¿no? Vamos con la prefectura de la provincia de Azuay, vamos con la prefectura y los datos mientras se está escrutando el 99.90%. 99.9, ya está también, ya está casi 100%, ¿no? Así es. No van a haber mayores cambios. Otro jubilado en la política. Otro, el segundo jubilado. Con el 99.90%. Ya. Es Marcelo Cabrera Palacios. Adiós. 30 y pico de años de trayectoria. Nos habíamos permitido, no es que estemos felices, sino creo que actuamos más con razonamiento, queridos amigos. Habíamos puesto también un artículo que ya era hora de la jubilación de los dos caballeros que han venido uniéndose desde antes, desde hace muchos años atrás. Prácticamente formaron una escuela que tenía como cabeza Marcelo Cabrera, y de allí incluso aparecen varios candidatos a la actual alcaldía, a la misma prefectura. Y claro, no ha sido pues una buena escuela. Consecuentemente, era imprescindible el cambio. Y la verdad es que Paul Carrasco, Marcelo Cabrera, ya han sido varias veces binomio. Marcelo Cabrera ha sido dos veces alcalde, dos veces prefecto, ha sido ministro, ha sido parlamentario, perdió dos veces la alcaldía, perdió ahora la prefectura. Por Dios, ya es hora de dar paso a que llegue gente nueva. Y qué bueno, más allá de que no soy partidario de su ideología, vaya, una persona joven que ahora tiene que demostrar sus condiciones. Vamos con los datos, por favor. Muy bien, Juan Cristóbal Lloret tiene 71.969 votos, ¿ya? Que quiere decir el 20.23%. Poco también, ¿ah? ¿Eh? Así es, ya vamos a dar lectura con respecto a lo que ganó Yacu Pérez en la administración 2019, que también tenemos los datos guardados. Marcelito Cabrera. Marcelito Cabrera, que por fin, ya creo que no los vamos a ver en la papeleta otra vez, claro, que está en su derecho, pero ya no, pues, porque es desastroso y bochornoso lo que hizo un medio de comunicación, declararlo ya triunfador a la prefectura. Marcelo Cabrera, 69.787 votos, que quiere decir el 19.61%. 2000, escuche esto, 2.282 votos de diferencia. Votos. ¿Qué quiere decir el 99.90%? Ya con esa situación tiene nuevo prefecto la provincia de la Azuay, que recae en el correísta Juan Cristóbal Lloret. Vamos a ver, Juan Cristóbal aquí también tiene un compromiso duro, ¿no? A ver. ¿Qué va a hablar del tema minero? ¿Por qué él estuvo a favor de la minería? Si se metió al río, al de aquí nomás, ¿no es cierto? Claro. ¿A qué río es? El Tomebamba. El Tomebamba. Si se metió a andar, ya ahorita de prefecto, la primera pregunta que le va a caer a Juan Cristóbal Lloret cuando lo vea, si se va a pegar un clavado ahorita en el río, porque se metió a caminar por ahí, ¿no? Entonces ahorita lo invito a que se pegue un clavado en el río, para que defienda las fuentes de agua que su gobierno dejó entregando a las empresas mineras. Esto es importante, Juan Cristóbal Lloret, ¿no? Juan Cristóbal Lloret, por lo general, es un tipo abierto, ¿no? Al diálogo, a ratos es hasta simpático, agradable cuando uno está conversando, pero cuando habla de su ídolo, ahí se fregó todo. Allí ahí es. Se, claro. cuando le tocan al prófugo, al prófugo se envenena. Ahí no. salta, ¿no? Así es. En todo caso, miren, esta es otra de las sorpresas, ¿no? Otra de las sorpresas. Todas las encuestadoras, queridos amigos, las chimbas y las ganador? No chimbas. Le daban el triunfo a Marcelo Cabrera por goleada, si ese no tiene quien alcance. Y los medios de comunicación que nuevamente se prestaron, se prostituyeron, ¿a quién le dieron también? Claro, pues a él mismo. Pues, ¿no? Hasta con pastel en mesa. Con pastel en mesa, ¿no? Con cerezas y todo, con una velita. Y les tengo que contar, el tercero quedó y una muy buena campaña, le faltó tiempo. Así es, ¿no? Sebastián Ceballos. Le faltó tiempo a Sebastián Ceballos, que hizo una muy buena campaña, ¿no? Tiene 48.609 votos, que quiere decir el 13.66%. Es bueno, le faltó, yo diría, más tiempo, le faltó posiblemente. ¿Sabe qué les faltó a los políticos? Tener un poco más de confrontación. Cuando usted tiene un zorro viejo en la política, tiene que confrontarle. ¿No? Así es, directamente, pero son tibios, entonces, bastante no tibios. A ver, por un lado el tema de la confrontación y por el otro lado, las artes políticos que están ahí tienen rabo de paja. Claro, ¿no? Casi todos son, además ya son todos, reciclados. Así es, son reciclados y todo eso. El único que no era reciclado era Sebastián Ceballos. Claro. Sebastián Ceballos, que no le alcanzó, lamentablemente, pese a que algunas encuestadoras le daban ya triunfo a Sebastián Ceballos. Cristóbal Lloret sale, ¿no? Sale por encima de pero estaba entre las opciones. El ya jubilado, claro. Porque ya hay que decirlo así, ojalá. A ver, estaba entre las opciones Lloret, pero la mayoría le daba el triunfo sin contendor
a Marcelo Cabrera, porque esa era la verdad, ¿no? Marcelo, así es, Marcelo Cabrera. Dorito Ordóñez le fue tremendamente mal a Dorito Ordóñez, 10.84%. Debe ser con pesadillas, con campaña, ¿no? Debe de estar, seguramente. A ver, este es un dato interesante. Yo creo que Dorito Ordóñez, si no tenía esa intervención de campaña, podía haber ganado la prefectura. Así es, pero... Tenía muy buena presencia, tenía muy buena aceptación. El señor Capaya soltó la lengua en una... Y le hundió la campaña a Dorito Ordóñez. Y no pudo volver a resurgir, ¿no? Diego Andrés Monsalve Tamariz. Diego Monsalve, el Dieguito, candidato al gobierno. Dieguito, buena persona. El candidato que estaban dando la mano con Paul Carrasco. Ya. Entiendo de que después de esta derrota bastante fuerte del gobierno nacional, ya de nuevamente se debe de ir al lado de Bernal. Claro, pero bueno, Diego, yo tengo mucho afecto, es un caballerito, ¿no? Un tipo respetuoso. En todo caso... Respetuoso participó. Cuando se lo ve, ¿no? También... No le tiene el mismo concepto. No. Yo no le tengo el mismo concepto ni al señor Monsalve ni al señor Bernal, ¿no? Entonces, ahí está... ¿En qué puesto quedó él? Wow, sí, no, Diego Monsalve quedó con un 8 por debajo de Dora Ordóñez. Los perdedores es Felipe Delgado, ¿no? Felipe Delgado, que tan solo pudo obtener el 9.97%. Apenas alcanzó 10,000 votos Felipe Delgado. 10,574. Diego Matovella no lo alcanzó para nada también. El binomio de Zamora. Poco conocido, Totalmente. Sí, ilimitado, no. Bastante limitado. Diego Matovella no sabía dónde se para. Estaba como decía, como camarón en paila de fritada. No sabía para dónde coger. Entonces, como pulga en perro de plástico, dice usted. Así es, como pulga en perro de plástico, bien dicho esta situación. Entonces, ahí está la situación en la provincia de Azuay. Entiendo de que ya con este porcentaje escrutado, ya creo que hay nuevo prefecto en la provincia. Ya estamos con esa votación hay nuevo prefecto. Yo creo que ya está el tema hecho, faltan pocas mesas nada más. La tendencia se mantiene desde ayer, desde ya casi un 30% ya había esta tendencia, segundo, ¿no? El tema es de que en este escenario ya habrá la oportunidad de invitar a los dos, a las dos nuevas dignidades para poder conversar, porque ahora sí hay que conversar un poco en serio. Ya ganaron las elecciones. El resto fue una payasada, perdóneme. Ojalá, una campaña de lo más mediocre. Así es. Ojalá no se centren nuevamente en coger estas instituciones como la prefectura, ¿no? Y que esta sirva para atacar al gobierno, porque por ahí también viene el asunto, no sea cosa vayamos a ver que la gestión, por ejemplo, de Juan Cristóbal Lloret, se enfoque directamente a quejarse todos los días y a decir, no me dan recursos para nada. Ahora, mirámosle a Juan Cristóbal Lloret con respecto a la votación que obtuvo Yacu Pérez Guartambel en el año 2019. A ver, Juan Cristóbal Lloret tiene 20.23%. 20, ya. Tiene 9 puntos menos de lo que obtuvo Yacu Pérez Guatambe. Yacu llegó casi al 29%. 29%. Yacu Pérez tuvo 110.545 votos. Y Juan Cristóbal Lloret tiene 71.967 votos. Habrá también que medir, segundo, los que no votaron, el ausentismo blanco. A ver, aquí tengo. A ver, ahí está. Los blancos, por ejemplo, son 43.656 votos. 43.000, la mitad de lo que vota a favor de Lloret. ¿Ya? Los nulos son 63.252 votos. 63.000. Casi la votación de Lloret. Y el ausentismo le dobla la votación de Lloret casi. Estamos hablando de 135.778 votos. Ausentismo. Oye, estamos hablando de 230.000, pues aproximadamente, entre ausentismo, blancos y nulos. Entre ausentismo, blancos y nulos, estamos hablando de 242.686 personas que no les interesa esta clase política. Oye, estamos hablando de un 35% aproximadamente. No, estamos hablando casi del 50%. A ver, son 600.000 votantes en la ciudad. Los sufragantes de estas elecciones a la prefectura, 461.726. Los que han sufragado. 400, y de ellos, 242.000 no han querido saber nada.
A ver, ahí me desubicó un poco. A ver, yo entiendo que el padrón tiene 638 mil. No, ¿quiénes han sufragado en este momento? Allá los que fueron a la mesa. Sí, a la mesa, entre blancos, entre todos los que votaron y se le suma entre blancos, nulos y ausentismo, 461,726 sufragantes. Ya. Y de estos se divide en 242,686 personas que votan blanco, nulo y ausentismo. Oye, es terrible, pero ¿ah? No, 242,000. Eso les compromete más y también refleja una lectura más, segundo, de que la gente está harta de la política. La gente está harta de ver lo que han hecho los políticos en ese tiempo. La gente ya no confía en los políticos. Si es que Lloret tiene 20.23%, su compromiso va a ser mucho más fuerte todavía. Dedíquese a trabajar, la gente le va a aplaudir. Dedíquese a darle buen uso a los recursos económicos de la prefectura. Y algo más que yo quiero decir siempre, ¿por qué los políticos tienen que anclarse en una gestión única y exclusivamente con lo que les da el Estado ecuatoriano? Eso no puede ser. Tienen que anclarse también en la gestión. Tienen que buscar mecanismos para la cooperación internacional, tienen que buscar mecanismos para pensar en alianza público-privada. Estamos en otra época, hay que comenzar a optimizar el recurso humano. No se puede generar una cantidad impresionante de uso de recursos en salarios de gente que incluso muchos de ellos no hace mayor cosa. Consecuentemente, tengamos una expectativa. Hay una cosa buena, segundo, son dos personas jóvenes, ¿no? Eso es bueno, son dos personas que van a tener que imprimir una dinámica diferente, tanto la alcaldía como la prefectura, así es que veamos qué es lo que va a pasar. Yo quería, no sé si me ayuda con la encuesta o el sondeo que hicimos, ¿no? Veamos esto segundo, ¿no? En medio de tanto sondeo, tanta encuesta, nosotros hicimos la nuestra propia. Ahí vea usted, ya está el pastelito que hicimos, ¿no? El medio de comunicación, justamente Radio Noticias Cuenca, generó un sondeo que lo utilizamos justamente para el medio de comunicación, ¿no? En donde los datos eran claros y claves, sin prestarnos, sin ser, aquí hay que decirlo claramente, sin ser la alfombra de los politiqueros. Claro. Que mandaban encuestas para que se les publique, ¿no? Sin ser esta alfombra de los politiqueros, Radio Noticias Cuenca generó unos datos que se apegaban bastante a la realidad. Mire, y les voy a decir algo, ¿no? Allá también teníamos la colaboración de otro compañero colega, hicimos este sondeo, 618 muestras, con la presencia de gente muy seria para hacer este sondeo, que fue un referente segundo. Este sondeo tuvo la aprobación de varios analistas y de personas que efectivamente incluso nos pidieron utilizar estos datos. Esto hicimos una semana antes. Me hubiese gustado incluso la idea. Nos faltó dinerito para hacer un nuevo sondeo porque cuesta todo. Pero este sondeo que hicimos, que ustedes están viendo en la pantalla, refleja exactamente lo que se ha dado en su orden. Mire, segundo. No sé, no aparece acá, no tiene acá. El tema es de que ahí está. En el mismo orden quedó segundo, ¿no? Mire usted. Cristian, para los candidatos a la alcaldía, estamos hablando de Cristian Zamora, primer lugar. Quedó primero. Después. Pedro Palacios. Segundo quedó. Tercero. Ya. Adrián Castro. Y cuarto. Paul Carrasco y Roque. El jubilado. Y Roque Ordóñez. Ahí está exactamente como estamos viendo en los datos oficiales. ¿Por qué esto funcionó, queridos amigos? Porque se hizo con seriedad. Y vea usted también en la parte final, segundo, indecisos 261, era una cifra alta. Nulos 70, blancos 28, que más o menos esto se reduce en función ya a que la gente termina decidiendo. Consecuentemente, lo que yo les quería decir es que hicimos este modesto sondeo, que fue motivo incluso de petición. Muchos nos dicen, ah, ese sondeo, ¿no? Desestimaron nuestro sondeo, en medio de que hay muchos que desestiman la seriedad que tiene Radio Noticias Cuenca, Clever Pino Sabat y el equipo que nos acompaña acá, porque aquí no nos cansamos justamente con nadie. Aquí solamente se dice lo que el ciudadano siente y expresa. No, y este sondeo ustedes pueden ver, está en la página de Radio Noticias Cuenca. Si se van un poco más atrás, casi yo al día domingo, lunes de la semana anterior, ustedes van a ver que esto ya habíamos publicado, incluso publicamos, les muestro solamente este cuadro, habíamos publicado por sectores, hicimos bien serio, era casi una encuesta. Le llamamos sondeo porque faltaron algunos elementos más técnicos. Ponga, por favor, de la prefectura. ¿No? La prefectura, la provincia de Azuay, la muestra era así, ¿no? Sebastián Ceballos, estábamos hablando, Sebastián Ceballos, Marcelo Cabrera,
Juan Cristóbal Lloret. Ahí está, los tres que mejor alcanzaron votación. Y no alcanzo la perfección porque, claro, el sondeo tiene un límite, segundo. Fue en la ciudad, fue en el mercado 9 de octubre. No, fue en las en los cantones. Nos faltó, tal vez, es que era cuestión mucho más amplia, ¿no? Pero esta muestra que ustedes están viendo pone de manifiesto justamente el trabajo que hicimos y que de alguna manera está en la línea. Es decir, ustedes pueden ver allí, Sebastián Ceballos tiene un muy buen despunte. Y miren que una de las fortalezas de Ceballos fue los mercados de la ciudad de Cuenca, el Arenal. La fortaleza de Marcelo Cabrera es una buena parte del sector ciudadano, centro histórico, y de Juan Cristóbal Lloré, que está. Es decir, este sondeo muestra claramente que los tres que están en la primera parte se terminaron repartiendo los tres primeros lugares, ganando Juan Cristóbal Lloret, que efectivamente con el apoyo del correísmo, que a propósito alcanzó una votación que nadie se imaginaba, ganó Quito, ganó Guayaquil, ¿no? Lo de Guayaquil es lo que más llama la atención, segundo, luego de 31 años y cuando doña Cintia, haciendo alarde de una simpatía que no le compete, definitivamente doña Cintia Viteri perdió la alcaldía de la ciudad de Guayaquil. Qué mal que le hizo a Cintia Viteri salirse de lo que debe ser una postura seria de una alcaldesa segundo, ¿no? Hagamos nomás de ese cuadro, por favor, bastante, y gracias. Bastante interesante lo que pasó con Cintia Viteri. Jaime Nebot estaba... Justamente, Jaime Nebot estaba totalmente furioso. Descompuesto. Susana, claro. González... También. Ya estaban ellos también, casi aquí como algunos, ya estaban festejando el triunfo nacional. Así es, Susana González y Cintia Viteri se les cayó totalmente. Claro, cayó totalmente, porque Susana González, imagínense, embanderó toda Guayas. Y ya estaba hablando de lo que estaba yendo a hacer también, ¿no? Así es. Y la verdad es que el correísmo alcanza una presencia impresionante en el país y créanme que me da miedo a mí, me da miedo por lo que pueda pasar. Yo no confío en una organización de esta naturaleza que lamentablemente ha sido solapada por parte de la justicia ecuatoriana y de los mismos partidos políticos. En todo caso, la sorpresa se quedó Cintia Viteri. Qué mal que hizo la señora querer hacerse la juvenil, ¿no? O querer salir de... O sea, yo creo que uno debe ser siempre ameno, pero llegar a tratar de figurar haciendo un papel, yo diría hasta ridículo. Ni las cervezas no le alcanzaron para las clases populares. El pantalón roto, que salía disfrazada de, no sé, de la dama de las camelias, en fin, ¿no? Pero esto le pasó factura a Cintia Viteri. El costeño dijo, no, pues esta señora está dedicada a la payasada, ¿no? Así es, no, totalmente. Y lo mismo a Guiñaga, la señora Guiñaga, que también termina ganando, ¿no? Así es, bastante claro. Clever, vamos a compartir entrevista. Pero claro, háganos. Tenemos en este momento al otro lado de la línea, justamente al sociólogo Marcos Aramea. Sociólogo, buenos días, un gusto saludarle esta hora de la mañana. Usted me escucha al otro lado. Buenos días, licenciado Segundo. Un cordial saludo también para Clever, que entiendo está en este momento compartiendo el programa. Un saludo a las personas que nos ven y que nos escuchan también a través de Radio Tropicana, entiendo. Sí, así es, correctamente, sociólogo. Sociólogo, la lectura primeramente, ¿quiénes son los? Y recuerdo que cuando usted estaba aquí en una entrevista antes de las elecciones, usted hablaba de netamente las pseudoencuestas que corrían antes de las elecciones y al final los resultados totalmente se plasman en otro. ¿Quiénes fueron los perdedores en estas elecciones seccionales, aterrizando en la provincia de Azuay? Bueno, primero, quizás en el contexto nacional, uno de los grandes perdedores es el Partido Social Cristiano. Perdió su plaza fuerte político-electoral, que es la provincia del Guayas, y su capital, la ciudad de Guayaquil. Otro de los grandes perdedores es el gobierno, que quiso usar una consulta básicamente con el objetivo de relegitimarse, de aumentar su nivel de popularidad y aceptación social, bastante venido a menos, incluso con menos del 20% de aprobación y menos del 15% de credibilidad. Y lamentablemente para el gobierno, pues esto no sucedió. Otro de los grandes perdedores, sin duda, son los que montan estas pseudo encuestas y estos pseudos o falsos exit polls, porque finalmente el día de ayer lo que hicieron es simplemente... Bueno, retomamos la señal, lamentablemente una pequeña falla técnica, todavía
el internet no es de lo mejor a nivel de nuestro país, pedimos disculpas. Bueno, estábamos enfilados, ¿no? Pero vamos a retomar y luego añadiríamos, vamos a añadir cualquier espacio más para estar con ustedes, queridos amigos que nos acompañan a través de Radio Noticias Cuenca. La lectura es bastante interesante, lo que dice el sociólogo Marcos Alamea con respecto a esta materia, Clever, ¿no? Porque, a ver, el primer perdedor son las encuestas truchas. Claro, oiga, ¿qué cantidad, no? Yo estaba revisando, segundo, de las que nos llegan. No nos hemos dado tiempo para mostrarles, porque es simpático mostrar qué es lo que decían las encuestadoras, algunas supuestamente muy serias, ¿no? Y que en definitiva trataron de inducir a la población, cada uno con su encuesta, de que esa iba a ser la ganadora. Y repito una vez más, una encuesta es una herramienta técnica que no sirve para ganar votos, vayamos entendiendo. Sirve para ver, en el caso de la política, dónde un político está bien y dónde está mal, para que en base a esa información pueda impulsar su campaña para mejorar justamente su imagen y ganar más votos. Yo lo que veo, el papel de Blasco Peña Herrera fue el circo de todo el Ecuador. ¡Qué barbaridad! Le dieron una hora. Así es. En los canales de televisión. Le dieron una hora para posicionar quizás en algunos de los cantones ya la ganancia de ciertos preferidos de periodistas y comunicólogos. Claro. Ahí está al otro lado Marcos Alamea. Ya, sigamos. Sociólogo, usted me escucha. Clever, adelante. Bueno, Marco, saludos, un cordial saludo, Marco. Yo quería preguntarle al sociólogo Marcos Alamea las características que ha tenido esta campaña electoral, en donde lo que menos hemos visto en relación a épocas pasadas, donde el debate, el análisis profundo, el mismo trabajo del periodismo se concentraba en tratar de que el candidato hable y se buscaba que sea profundidad sobre lo que va a ser para su zona, para su jurisdicción. Este fenómeno, yo quisiera que analice Marco, porque se ha dado a todo el país, en todo nivel, en donde el TikTok, las redes sociales, buscaron ser las protagonistas de un proceso electoral, y digamos que se ha dejado de alguna manera el debate, el análisis en los medios de comunicación tradicional. Quiero escuchar su comentario sobre ese tema, Marco. Gracias, Clever. Sí, se me escucha bien. Sí, perfecto. Adelante, siga bien. Ya. Bueno. Hay que contextualizar esto en el sentido de que vivimos un proceso creciente de crónica despolitización y desconfianza de la gente en la política y los políticos, y esto sobre todo aunado o unido al comportamiento social de las nuevas generaciones, que están más preocupadas por estar siempre chateando en el celular y muy poco por las cosas que pasan en el país. Entonces tenemos un público amplio del país totalmente despolitizado, apartado del interés de la política y los políticos, y consecuentemente con poca virtud o con poco apego o inclinación a leer las propuestas, los programas, a debatir en serio los programas de gobierno de los candidatos, ya sea a nivel nacional o a nivel local. Entonces los políticos, al captar eso, dicen la única forma de llegar al electorado es a través de motivar o de mover su parte, digamos, emocional. Y la campaña básicamente tiene fuerza en la parte emocional, buscando no el voto de opinión, el voto reflexivo, el voto crítico, que se haría precisamente con el tipo de análisis que Clever señala, discutiendo los programas, las propuestas, y fijándose en la argumentación programática que hace cada candidato, sino básicamente el político a lo que apela es a cómo mover, ¿no es cierto?, la simpatía del elector a mi favor. Y para eso, pues, utiliza cualquier evento, cualquier escenificación, cualquier presentación, cualquier payasada, en algunos casos en redes sociales y particularmente en el TikTok, para hacerse el más simpático, el más gracioso, y consecuentemente, pues, con eso conseguir ese voto emocional. Y además de esto, lo que se busca es conseguir el voto a través de lo que se llama el voto clientelar. En esencia, el voto que se busca es un voto emocional y un voto clientelar. Y cuando hablo de clientelar, estamos hablando de un intercambio de gratificaciones. El político trata de convencer al elector a través de la entrega de cosas, o la oferta, o la promesa de entregar ciertas cosas. Por eso mismo no me sorprende, por ejemplo, el triunfo, aunque sea en condiciones absolutamente de bajísima legitimidad, con un 18%
y había dicho hace un rato, pues Palacios ganó con 28% bajo también hace 4 años, pero ahora Zamora gana con 10 puntos menos, el 18%. Es decir, estamos, y quien quiera que hubiera sido el que ganaría la alcaldía, no ganaba más del 18%. Es decir, estamos no en la representación de la mayoría. Aquí hay una aberración o una deformación de lo que significa la democracia. La democracia es el gobierno de la mayoría. Pero en este caso vamos a tener en ciertas ciudades como Cuenca un gobierno de la minoría, o un gobierno de la primera minoría o de la minoría más votada, no un gobierno de la mayoría. Porque aquí, cuando hablamos de 18, estamos diciendo que más del 80% de cuencanos no estuvieron de acuerdo y no votaron o están en contra de quien fue finalmente ungido. Una autoridad legalmente electa, pero sin legitimidad democrática, sin representatividad democrática. Y una de las causas del triunfo, en este caso del virtual alcalde, tiene que ver precisamente con el tema del clientelismo, con el tema de enganchar a su favor la votación ofreciendo cosas que son bastante complicadas de cumplir, o que si las cumple van a tener efectos. Por ejemplo, una de las ofertas de Estrella tuvo que ver con ya no solamente anular el cuestionado contrato de los radares, sino para conseguir una adhesión electoral más fuerte y consolidada, la promesa fue eliminar los radares, es decir, que ya no va a haber control de la velocidad, porque se van a quitar los radares, lo cual a mí en lo personal como sociólogo me preocupa, porque eso va a generar un comportamiento social con un nivel de accidentalidad preocupante. ¿Con qué se va a reemplazar los radares? Ha dicho el virtual candidato electo y alcalde que eso se va a reemplazar con la educación vial. Cuando uno estudia el comportamiento social puede decir, y ustedes sin ser sociólogos pueden saber, que el comportamiento social del cuencano no es precisamente cumplir la norma de límite de velocidad por simple voluntad. Imaginemos, ya pasado mañana, todos los cuencanos eduquiatitos cumpliendo, ¿no es cierto?, los límites de velocidad, autos responsables, autodisciplinados. Entonces, eso es realmente una medida, digamos, para mi perspectiva, poco responsable, que además lo que ha tratado es incentivar y premiar a aquellos más preocupados por el tema de las multas, los infractores. Entonces, ganar una elección estimulando a los infractores, incentivando la infracción, entonces no me parece muy adecuado, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, de la responsabilidad política. El otro oferta estrella tuvo que ver con la construcción de retenes para impedir supuestamente que presos de otras plazas puedan llegar a la cárcel de Turi. ¿Qué pasa si un juez, porque los jueces ordenan traslados, ¿no?, de una prisión a otra, si un juez ordena un traslado, no puede ninguna autoridad ni el propio presidente de la República desconocer el dictamen de una autoridad competente, el dictamen legítimo de autoridad competente, porque eso es caer dentro, digamos, de una causal penal. Entonces es una situación bastante complicada aquello de que una alcaldía puede impedir, ¿no es cierto?, puede asumir la administración de quién entra y quién sale de una cárcel. Otra cosa es que se pueda negociar con el gobierno central que está a cargo del SNAI y pedir y exigir de otra manera que la cárcel se vuelva regional, pero no es un asunto de poner retenes, que el municipio asuma una suerte de competencia que no tiene. El otro oferta de la que me acuerdo tiene que ver con entregar $1,000,000 del municipio y microcréditos a jóvenes emprendedores con 2 años de gracia. Entonces habrá que ver si ese es el rol de la municipalidad, si la municipalidad puede actuar como entidad financiera. Otra oferta es la construcción de mercados en algunas parroquias rurales, nuevos hospitales, ¿no?, como el que tiene del niño y la mujer aquí en Cuenca, entonces construir en algunas parroquias. Para, digamos, acordarme de algunas ofertas, porque es importante que se haga, así como se hizo un seguimiento al alcalde Palacios del incumplimiento de sus ofertas, también se haga un seguimiento al nuevo alcalde del cumplimiento o no cumplimiento de estas ofertas. Marco, entonces, ¿cuál es el escenario, sí, tomando en consideración los resultados de la votación, que yo diría deben ser en la historia de las elecciones las más paupérrimas, las más, sí, bajas? Recordemos que varias de las alcaldías, Marcelo Cabrera en su momento, Pau Granda, superaron el 40% de la votación, es decir, tenían un buen respaldo de la ciudadanía.
¿Cuál es el escenario o cuál tiene que ser el papel de un alcalde, tomando en consideración, y usted ya analizó varias de las propuestas, pero cuál tiene que ser el escenario para que la gente se convenza de que, evidentemente, la autoridad va con otras intenciones? ¿Cuál tiene que ser ese papel, la designación de sus acompañantes en el equipo de trabajo, para que una ciudad que está complicada, como es la ciudad de Cuenca, que tiene varios problemas, igual la provincia de La Azuay, puedan a futuro mejorar ese respaldo ciudadano? Bueno, es histórico lo que es la palabra que usted utilizó, y estoy totalmente de acuerdo, en términos de que nunca hemos tenido, pues, ya 28% de palacios fue bajísimo, fue histórico, rompió récords, 18%, mucho más aún. Veamos, por ejemplo, cómo el alcalde de Guayaquil, que le derrota a Viteri, obtiene el 40%. Y como usted señala bien, Clever, pues los históricos en Cuenca siempre han sido más del 40-50%. Entonces, este nivel de legitimidad absolutamente debilitada, pobre, porque eso significa de que prácticamente más del 80% de la población electoral no está de acuerdo con el nuevo alcalde. Eso significa entonces un compromiso interesante para el nuevo alcalde, sobre todo poner, en uso una inteligencia política especial para tratar primero de concertar al interior del propio Consejo Cantonal con los concejales que van a ser de mayoría, no opositora, pongámoslo en este momento, este rato, pero de una mayoría que no tiene una relación con el partido que ha ganado la alcaldía, que entiendo pone 3 concejales. Estamos hablando de que 12 de los 15 concejales pues no están en la línea del alcalde electo. Entonces va a tener que tener una actitud de tender puentes, una actitud de diálogo permanente precisamente con el Consejo Cantonal. Y puertas afuera de la municipalidad, un diálogo fluido, permanente, una negociación, un acuerdo también con otros sectores de la sociedad. Muy bien. Cuencana. Sociólogo. Con sectores. Sociólogo, sí. Justamente en esa materia, cuando usted habla consenso, ¿significa reparto? ¿Deben de repartir, por ejemplo, la administración para generar consensos? Porque si no cede, pues el alcalde la tiene complicada al interior del municipio. Bueno, no estoy hablando de un gobierno de coalición, porque además los funcionarios de libre remoción tienen que ser escogidos por el alcalde, esa es su facultad. Estoy hablando más bien de quizás procesar demandas de otros sectores del consejo, y sobre esas demandas, pues respecto a temas de la ciudad, tratar de llegar a acuerdos, a eso me refería, ¿no? Muy bien, y al interior, por ejemplo, ¿cómo se puede generar este ambiente más armónico para que el Consejo Cantonal no sea troncado? Si no tiene mayoría el alcalde, pues, efectivamente, pues se le viene a complicar a tratar temas legislativos. Bueno, yo creo que una de las cosas que tiene que hacer el actual alcalde, porque algunos sectores han hablado de que a veces en sus expresiones ha habido un aire de prepotencia, de arrogancia, de intolerancia. Entonces tiene que, renunciar a esas particularidades, a lo mejor, de su propia personalidad, porque caso contrario, pues, se puede generar conflictos, polarizaciones. Entonces tiene que actuar democráticamente con todos los sectores, respetando los criterios diferentes, porque tiene más del 80% que no votó por él. Entonces tiene que cambiar, de actitud. Ya no es un político en campaña, es una autoridad. Entonces bien haría precisamente en esforzarse por tener una conducta mucho más democrática, de mucha más apertura, tolerancia y respeto. Muy bien. A la divergencia. Sociólogo, ¿cómo debe de entender el actual alcalde Cristian Zamora el tema de los blancos, que está por 15,578, los nulos 41,678, el ausentismo 94,689? Sabiendo que la ganancia que lo lleva Zamora a la alcaldía es de 51,602 votos, que quiere decir el 18%, cuando Pedro Palacios ganó con el 28%, estamos hablando de un 10 puntos menos. Pero ¿cómo debe de leerlos, de hecho, Cristian Zamora, a los blancos, nulos y al ausentismo?
Bueno, son un voto de rechazo, un voto de desconfianza, en general a la clase política, ¿no? Y a los candidatos que estuvieron presentándose para la ley electoral. No es un rechazo a un candidato en particular, sino al conjunto de candidatos que intervinieron en la ley electoral. Y obviamente como parte de ese conjunto de candidatos está también el alcalde que ha llegado a ganar la elección. Es la gente decepcionada que no considera que la política va a resolver sus problemas y que los políticos tampoco tienen algo que ofrecer para resolver Entonces, esos problemas. Los ciudadanos están decepcionados, al igual de la alcaldía también se lo puede traducir en la prefectura, porque el voto de ausentismo, a ver, el ausentismo, de hecho, en la prefectura es de 135.778 personas. Si estamos hablando de los sufragantes que acudieron a la provincia de Azuay, era 461.726. De ellos, si sumamos blancos, nulos y ausentismo, llegan a 242.686. También ese rechazo a la clase política que apuntó a ser prefecto de la Azuay. Bueno, sin duda hay un rechazo generalizado a la clase política. Yo me había permitido horas antes, en algunas intervenciones, decir que el voto nulo y blanco va a romper los récords ahora en este proceso electoral. Además, como señalaba hace un momento, porque fue un proceso enrevesado, confuso para la mayoría de la población, con tantas papeletas, con tantas dignidades, con una consulta encima. Mucha gente permitió simplemente tachar la papeleta o poner la papeleta en blanco. Entonces, por eso es que se da esta situación sui generis, de un incremento inusitado de la votación en blanco y nulo. Necesita la política relegitimarse, necesita la política generar en la ciudadanía poco a poco, en un proceso de largo aliento, otra vez confianza, ¿no es cierto?, de que efectivamente los políticos y las políticas pueden tener una acción y una actividad de servicio. Sociólogo. Pero este es un proceso. Muy bien, sociólogo, ¿inician deslegitimados entonces Zamora y Lloret? No diría deslegitimados, sino como una bajísima legitimidad. No, bajísima legitimidad. Una legitimidad de la minoría. Por eso decía hace un momento, parece que no se me escuchó por el problema que tuvimos técnico. Yo lo que decía es que en realidad son autoridades legalmente electas, pero sin legitimidad democrática, porque si la democracia es el gobierno de la mayoría, en este caso, en Cuenca, en Azuay, en muchas partes del Ecuador, tenemos autoridades elegidas no por la mayoría, no representan a la mayoría, que es lo democrático, representan a la minoría más votada, o a la primera minoría. Entonces es gravísimo, porque eso genera entonces una democracia sin legitimidad, una democracia basada en la legalidad, pero no en la legitimidad, que es el elemento fundamental de la democracia. Muy bien. Y eso va a tener consecuencias para los procesos de gobernabilidad. Perfecto, nos queda claro. Sociólogo, también hay jubilados en la política. Lo que pasa en Guayas también se traduce en Quito y también en la ciudad de Cuenca, en la provincia de Azuay. ¿Hay que jubilarlos en la política a aquellas personas que han estado permanentemente saliendo en la papeleta? Por ejemplo, su lectura sobre el tema de las candidaturas de Marcelo Cabrera Palacios y Paul Carrasco Carpio. ¿Ya están jubilados en la política con estos resultados de las elecciones seccionales o todavía no, se puede decir? Yo creo que en el caso de Paul Carrasco me parece que es mucho más evidente la situación de que no va a tener ya posibilidades en el futuro, pues, de presentar una candidatura que tenga la opción de ganar. Recordemos que hace 4 años quedó exactamente en el mismo lugar que ha quedado ahora. Ahora quedó en cuarto lugar, si no estoy mal, ¿cierto? Así es, después correcto. Exacto, cuarto lugar. Después incluso de Adrián Castro. Hace 4 años también quedó en cuarto lugar, después de Pedro Palacios, que sacó el 28, Jefferson Pérez el 24, 20% sacó Cabrera y 15% me parece Paul Carrasco. Y entiendo que ahora está repitiendo casi esa misma votación. Fue candidato a la presidencia, obtuvo menos del 1%, quedó en último lugar. Entonces, ya no es posible que pueda reciclarse en el mundo de la política, ¿no? En su actividad personal. Creo que definitivamente, pues, ya los resultados electorales le dan una jubilación política a Paul Carrasco. En el caso de Marcelo Cabrera también diría igual, si bien él
no queda en tercero o cuarto lugar, prácticamente pierde por décimas. Sin embargo, me parece que tal como están las cosas, pues ya su edad, definitivamente Marcelo Cabrera no volverá a ser candidato. Creo que finalmente él aceptó ser candidato a prefecto con todos los cuestionamientos que habían, incluso por su gestión magra como ministro de Obras Públicas, por tratar de que su propio movimiento Igualdad no desaparezca, y eso era lógico, porque si Marcelo Cabrera no era candidato, simplemente Igualdad desaparecía del mapa político electoral. Pero creo que lo que ahora se ha expresado en las urnas marca pues el principio del fin de la carrera política de ambos personajes, que han gobernado el uno 14, 15 años, el otro por más de 20 años, la provincia y el cantón Cuenca. Marco, ya en la parte final, quería preguntarle, ¿qué criterio tiene sobre esta presencia y los resultados del correísmo? Hablemos a nivel nacional. ¿Sorprendió los triunfos, por ejemplo, luego de 31 años de hegemonía del Partido Social Cristiano? Terminan ganando el señor Aquiles Álvarez y la señora Guiñaga. También el resultado de Pavel Muñoz, que gana la alcaldía de la capital con la señora Pavón, y así por el estilo en Manabí sigue mostrando una fortaleza. También no deja de ser interesante el triunfo de Juan Cristóbal Lloret. ¿Qué lectura le da justamente a esta presencia del correísmo, que daba la impresión, y que también en el tema de la consulta, que todavía apenas está un 10-12%, carambas, está ganando el no? Bueno, quizás el triunfador de este evento político electoral es sin duda el correísmo, la llamada Revolución Ciudadana, y por obvias razones. En la medida en que el gobierno de Lasso empieza a deslegitimarse en el marco de su gestión durante estos casi 2 años, al final uno dice, bueno, ¿quién capitaliza ese desgaste del gobierno de Lasso? La opción política más fuerte del país, pues, que nos guste o no, sigue siendo la Revolución Ciudadana. Mientras más se desgaste, mientras más desgobierno presente el llamado, entre comillas, gobierno de Lasso, pues eso le favorece al correísmo. Y mientras más se hable más del correísmo, y mientras más se siga con la cantaleta que a culpes de Correa, Correa gobernó hace 6 años, y dejó de ser presidente hace 6 años. Sin embargo, a veces en el simplismo, cuando uno quiere a veces analizar lo que pasa en el país, sigue hablando del tema de Correa y el correísmo, el propio gobierno que no quiere asumir sus responsabilidades. Vea usted cómo este gobierno ha sido tan inepto que solamente en temas de la criminalidad está dejando un país hasta este momento con 25 mil asesinatos por cada 100 mil habitantes, cuando a finales del 2017 hubo 5 por cada 100 mil, y en el 2021, al final del gobierno de Moreno, hubo 14. Vea usted cómo 100.000 ecuatorianos emigraron del Ecuador en el 2022 porque no encuentran esperanza ni futuro acá en el Ecuador. Cómo los hospitales públicos siguen sin insumos, equipos, sin medicinas. Cómo la vialidad sigue destrozada en el país, y particularmente en la Azuay y Cuenca es evidente. Cómo se deterioran los servicios públicos. Cómo no ha habido inversión pública. Ha sido casi nula la inversión pública. Entonces, todas estas cosas la gente ve y compara con lo que hubo antes. Entonces, el comportamiento de la gente no es sino un voto protesta en contra de Lasso, pero ¿a favor de quién? ¿De quién asoma? Pues como la fuerza política más consistente, más fuerte, frente precisamente al gobierno del presidente Lasso. Entonces, se vio favorecido en esta campaña electoral. No me sorprende a mí el triunfo a nivel nacional del correísmo, porque se ha fortalecido en los últimos tiempos por culpa del desgobierno precisamente de Correa y por la propaganda permanente, que incluso algunos comunicadores que no son independientes, sino tienen una posición política, la siguen haciendo cuando hablan noche, tarde y mañana justamente del correísmo. Y por eso mismo es que expresión de este triunfo es algo inusitado que pasa en la provincia de Guayas, el triunfo de la alcaldía y el triunfo de la prefectura. Además, que me parece que sintoniza un poco con la lógica electoral que pasó hace 2 años. Recordemos que Arauz ganó ampliamente en la provincia de Guayas en la primera vuelta, en la provincia de Guayas en la segunda vuelta, excepto Guayaquil, donde ganó Lasso, pero en toda la región costa ganó el correísmo. Por eso mismo, los resultados en Manabí, en Los Ríos, en la provincia del Oro, en Esmeraldas, a favor de los candidatos correístas. Y en el caso de Pichincha, sí es más sorprendente, porque Pichincha fue siempre, durante el gobierno de Correa, o hasta antes de los últimos años, una plaza fuerte del correísmo, pero en los últimos años, más bien fue una provincia y una ciudad anticorreísta.
pero el correísmo está recomponiéndose en la capital y en la provincia de Pichincha, y por eso mismo están ahí los resultados a favor de Paola Pavón, que es reelecta, y de Pavel Muñoz, que triunfa holgadamente frente a su contendor de Yunda. Y en el caso de la provincia de La Suay, el triunfo de Lloret es la expresión de que también empieza a recomponerse y empieza otra vez a retomar fuerza el correísmo en la provincia de La Suay. Ahí está, Lloret lo tenemos como prefecto, ¿no?, desplazando a un político ducho de vieja data como es precisamente Marcelo Cabrera. Gracias, sociólogo Marcos Alamea, por estar en este medio de comunicación, siempre orientando y colaborando a generar estas opiniones que son importantes para la sociedad. Gracias, sociólogo. Gracias también a usted, licenciado Segundo. Un buen día para usted y para Clever. Perfecto, gracias a Marco. Saludos cordiales a quienes nos están acompañando en este diálogo. Saco como conclusión dos cosas, Segundo. Gran parte de ese fortalecimiento o de ese nuevo comienza a tomar fuerza el correísmo es gracias a Lasso, ¿no?, que no sabe manejar. Y a sus ministros. Por supuesto, ¿no? Uno de ellos es Cañarejo, Esteban Bernal. Claro, por supuesto. Y mire usted, claro, el tema es que si la gente votó por Lasso, era porque quería otra cosa. Ya no quería la misma forma de gobernar de Correa, con una actitud agresiva, de persecución, de gente que se sobraba sobre el resto. Y Lasso le quedó grande la presidencia de la República. Qué pena, ¿no? Porque yo creo que lo que tenemos que hacer es vivir y fortalecer la democracia del país, ¿no? La presencia de un grupo, mañana a la izquierda, mañana a la derecha, pero que nos gobiernen bien. ¿Qué es lo que está haciendo Lasso? Se ha comido la posibilidad de que desterremos a esta situación trágica para mí, ¿no?, a esta situación enfermiza en el Ecuador, que es el correísmo. Y miren, los resultados están ahí. Así es. Vamos a ver qué es lo que pasa en la prefectura de Pichincha con los datos de el CNE. Me está preguntando si podemos darles algunos datos de concejales, más o menos cómo está el asunto. No sé si podemos. Muy bien. No refleja aquí el tema de los concejales, no, pero de lo que entiendo, la posición es favorable también para la Revolución Ciudadana. A ver, claro, a ver. Si es que tomamos en consideración la votación, el señor Zamora va a llevar por lo menos 3 concejales. Así ¿no? es. El segundo, hablemos de Pedro Palacio, va a llevar 2. También va a llevar. O 3 sí, concejales, ¿no? Tal vez 2. Y en el caso de la Revolución también va a llevar por lo menos 2 concejales, ¿no? Es decir, yo creo que Adrián Castro también, sus concejales irán. ¿Quiénes también serán? ¿No? Así es. Desconocidos. Eran desconocidos. Vamos un momentito a hacer lo que dice Marco Salamea. Me pareció interesante la lectura que dijo. Ah, ya les tenemos también a propósito la celebración de Zamora, ¿no? A Muy ver. Bien. En tema de la prefectura de Pichincha, estamos en línea con los datos de este momento del Consejo Nacional Electoral. Mire, ya prácticamente con el 99.58% de las actas escrutadas, Paola Pavón tiene 384.580 votos, quiere decir el 27.97%, 384 mil, ¿no? De ahí viene Guillermo Churuchumbi, de Pachacuti, 351.270. ¿Cuánto significa eso? 27. 25.55%. No es mucha la diferencia. No es mucho. El gran perdedor, el gobierno del señor presidente Guillermo Lasso. 217.081 votos. Oiga, pero quiere decir el 15%. O sea, el gobierno de Lasso, no sé, casi ni concejales no sacaron. No, o sea, está bastante. Ahí vean ustedes el cuadro, ¿no? Debilitado totalmente ahí. Y mire el nivel de ausentismo. La dama del grillete ganó nuevamente, ¿no? Así es, el nivel de ausentismo, estamos hablando con 356.356. Alto, ¿eh? 356.000. Estamos hablando de que casi llega la votación de Pavón. Es decir, se refleja en el país un rechazo a la política por parte de la gran mayoría de ecuatorianos que están molestos por el accionar de los políticos. Los nulos en Pichincha, 323.192. Si suman los nulos, el ausentismo y los blancos, efectivamente, supera la votación de todos los candidatos. Vamos a la alcaldía, que es importante, qué es lo que pasa a la alcaldía. Se le fue de las manos al señor Yunda, a la alcaldía, ¿no? Así es, no, ya reconoció, de hecho, ya reconoció la alcaldía, a quien efectivamente recae en este caso para Pavel, ¿no? ¿Sabe qué es lo que pasa? La campaña de Yunda
fue muy repetitiva al último, es decir, lo mismo abrazando a Churuchumbi, abrazando o hablando con los perros. Eso ya la gente le tomó posiblemente varias semanas con simpatía, porque aquí el que más payasadas hacía creía que se iba a ganar el fervor popular y lamentablemente no es así. Ahí, ¿no?, tenemos los datos a la alcaldía de Quito, estamos en línea, ¿no? Sí. Estamos en línea, ¿no? Y ahí gana Pavel Muñoz de la Revolución Ciudadana obtiene el 25.20%. ¿Cuántos votos 25. Significa 25.20%? ¿Ya? Significa en votos 323.912 votos tiene Pavel Muñoz, seguido de Pedro Freile. Dale, ya le superó Freile. Sí, Freile le superó a Jorge, a ver, no, Ayunda. Jorge Yunda está, sigue segundo. Con 285.404, que quiere decir el 22.20%. 22, ya. Tercero, Pedro Freile, con 281.803. Con 4.000 votos más o menos adelante va Jorge Yunda. Freile queda con un 21.92%. Oiga, ¿qué es lo que pasó con Freile, no? Porque tampoco, yo entiendo que muchos dejaron de pensar en votos a la señora Coloma, de pronto al mismo Andrés Páez, y dijeron, empujemos para que Freile le termine derrotando a quien estaba por ganar, Yunda. Total de los totales, solo por el otro lado aparece Pavel Muñoz y está ganando la alcaldía de la capital de la República. Así es, así es, así es. Y mire, bastante interesante lo que pasa justamente ahí en el en Guayaquil también, ¿no? En Guayaquil, vamos con los datos de Guayaquil. Ya, solamente déjeme decirle que el triunfo de Pavel Muñoz, que yo al margen de la poca simpatía que tengo a la Revolución Ciudadana, porque tengo que ser franco, yo creo que son más cosas negativas que positivas las que han hecho, posiblemente es uno de los más notables revolucionarios que tiene esta organización política, es un hombre formado, inteligente, que también se va o gana con glosas y todo, ¿no? Termina ganando este proceso. Tenía algo Pavel así como, Muñoz. Claro. Así es. Sí, miren lo que pasa en la alcaldía del Guayas. Vamos con el Guayas a ver qué pasa. Vamos con el Guayas. Y ahí la Colorada estaba ya diciendo que estaba ganando, ¿no? Jaime Nebot también festejaba, pero se quedó estancada en el 30.31%, que significa 365.813 votos. De ahí sale Aquiles, ¿no? Aquiles Álvarez. ¿Y sabe qué hacía antes Aquiles Álvarez? ¿Qué hacía Aquiles? Era presidente de la Comisión de Fútbol de Barcelona, nomás. Wow, bastante, una plataforma es, bastante interesante. Su papá, Aquiles Álvarez, fue presidente de Barcelona hace muchos años atrás. Él es un poco heredero de la parte dirigencial en el equipo torero. Entiendo que eso también le ha ayudado, ¿no? El hecho de ser dirigente del club más popular del fútbol ecuatoriano, más la fortaleza, y ya los costeños se cansaron del Partido Social Cristiano luego de 31 años. ¿No? Así es, 479.702 votos, ¿no? Supera bastante a Cintia Viteri con el 39.75%. Y tercero, estamos hablando de Jimmy Jairala, el glosado, nuevamente, 124.000, el 10.32%. Es otro candidato al retiro también, ya. Así es otro de los candidatos al retiro que se dedique nomás a la comunicación, que igualmente son de la misma laya, ¿no? Entonces, Viteri pierde la alcaldía. Oiga, ¿cómo se le fue, no? Por ridiculeces. Por ridiculeces, por estar diciendo, hagan y... Ya le veo a Nebot, ¿qué le diría, no? Así es, igualmente que a Susana González, por ¿qué les diría? ¿Qué les diría? Porque la señora seguía haciendo uso de su juventud, que ya no la tiene. Ya no la tiene. Antes era una colorada, simpática. Simpática, ¿no? Mujer guapa. Pero ahora ya no. Incluso con una presencia muy formal, ¿no? Total, no sé. Ahora ya le han sacado de broma, ¿no? Que ya el marido. Si viese. Ah, que ya está pidiendo el divorcio para casarse ahora con Aguiñaga. Con Aguiñaga, ¿no? Que puede ir mejor, ¿no? La gente no se duerme. Así es, ¿no? Y este es el asunto, este es lo Oiga, acá, no sé si tiene usted, podemos dar también cómo están los alcaldes en el resto de cantones de la provincia de la Suay. De la Suay, sí, no sé si ponemos primero, para hacer una especie de pausa, la celebración de Cristian Zamora el día de ayer. A ver, vamos terminando con lo que tiene que ver justamente prefecto del Guayas. A ver, póngale prefecto del Guayas. Marcela Guiñaga tiene 34.40%
34, que significa esto en votos, más de medio millón de votos, 606.165 votos. La Mujer Maravilla, ¿no? Sarisela disfrazada de Mujer Maravilla. Así es, la Mujer Maravilla, que salió en el TikTok. Le sigue Susana González, que pierde con 10 puntos, 449.827. Por mentirosa le pasó ya a Susana. Ya se cansaron. González. Además, oiga, segundo, no tiene liderazgo de Nebot, no, de León, es, no tiene nada que es ver. Es una mujer bastante torpe, claro. Susana González, ¿no? Y le reemplazó a Carlos Luis Morales, ¿no? Así es, no es de que es violencia política ni nada de eso, sino que hay que decirle las cosas como son. No, sin preparación, ¿no? No sin preparación. ¿Y qué es lo que sucede con ella? Ofreció, por mentirosa, Susana González es la mamá de las mentiras, ofreció la draga y hasta ahorita no llega. Entonces, eso también le pasó justamente factura a Susana González. Vamos nuevamente a volver por los, vamos a repasar brevemente los cantones de la provincia de Azuay, alcaldes a cantones ya de la provincia listo. De Azuay. Ya tenemos listo y vamos a empezar con Camilo Ponce Enríquez. Camilo Ponce Enríquez, ahí hay una votación, ahí era un tema bastante particular, ¿no? Porque habían dos alcaldes, dos candidatos a la alcaldesa, a la alcaldía. José Sánchez, que era auspiciado por Unidad Popular, que era el candidato de esta organización política, con alianza con dos organizaciones políticas. Y el otro candidato era Baldor Bermeo Cabrera, que también era auspiciado por Marcelo Cabrera. Entonces, yo creo que también le pasó factura ahí directamente estar ligado a un personaje. Jubílense los dos, creo que dijo la gente. ¿No? Entonces, ¿cuál es el porcentaje de hecho? Mire, José Sánchez, que es neófito, totalmente neófito, un minero igualmente. Ambos son mineros. Sí, ¿no? Ambos son mineros. Y es neófito en la política, tiene 7.583 votos, 59.17%. Mientras tanto, Baldor Bermeo cuenta con 5.233 votos, el 40.83%. Ya no lo alcanza, de hecho, deja la alcaldía. Baldor Bermeo Cabrera, que estaba apuntando a la reelección. Aquí hay. Oiga, sí. Baldor ya fue alcalde dos veces antes. No, una vez. Una vez nomás. Sí, solo una vez, por eso podía apuntarle nuevamente a la reelección y ahí nomás quedaba. El ausentismo en el cantón Camilo Ponce Enríquez, 2.668 votos. Vamos por otro cantón, Chordelej. Chordelej, también ahí se ratifica nuevamente Delfidio Arévalo. Recordemos que él es candidato a la reelección por parte de Chordelej y él era de Unidad Popular, era famosísimo tira piedras. A Delfirio Arévalo se lo cuestionó y se lo acusó de mandar dinero del gas municipal a una cuenta privada de él. Salió su hijo borracho y todo eso y era un show Delfirio Arévalo. Sin embargo, lo patrocinó Ruth Caldas y nuevamente, yo más que seguro que veo que Ruth Caldas nuevamente va a tener trabajo con Delfirio Arévalo. Va a volver Ruth Caldas a trabajar, se los aseguro. Premio Consuelo, dice usted. Premio Consuelo. Delfirio Arévalo tiene 3.000, mire la cantidad, es paupérrima, 3.382 votos. Patricio López, un ex revolucionario, un ex de la Revolución Ciudadana, que por más que se desbarató regalando caramelos en Navidad, dando dádivas, no llegó a superarlo. 18.16% en segundo puesto, Patricio López. Y Juan Carlos López Tacuri es un comunicador, y tiene 12.76%, ¿no? Entonces, ya. Aquí nuevamente se reelige Delfirio Arévalo. ¿De qué movimiento es él? De Ruth Caldas. Construye y avanza. Construye, ¿no? Y avanza, ya. Vamos a otro cantón, vamos al cantón El Pan, vamos a ver qué es lo que nos dice el cantón El Pan. Y ahí está cómo castiga nuevamente, castiga, de hecho, el ciudadano a quienes se han desconectado con ellos. Mire, el virtual ganador aquí es con 751 votos, imagínese. Con 6 votos de diferencia. Con 6 votos. Janet Garzón era una de las de la presidencia con Agopare, gobiernos parroquiales rurales, y Wilson Ramírez, entiendo así, de que llega con 751 votos, seis votitos más. Ahí van a haber problemas, ¿no? Van a pedir reconteo. Reconteo, voto a voto, así está el asunto. Vamos al cantón Girón. El Girón gana un jovencito que también lo anunciaban con bastante, es bastante llamativo lo que pasa en el cantón Girón, por ejemplo. En el cantón Jurón ahí tenemos ya las tengo colgado acá con fuerte votación, una fuerte votación.
Queda por debajo, está el señor Ochoa, que es del cantón. Cristian Ochoa, dice. Cristian Ochoa. 52.32% de gran votación. 52, así es. Liliana se ha quedado bien rezagada, Elena Guzmán. Bastante rezagada. Y Jorge Duque también. Claro. Jorge Duque también. ¿Y este chico ahí está, Cristian Ochoa Carchi. Es patrocinado por Marcelo Cabrera. Ah, por Marcelo. Por Marcelito Cabrera, por lo menos, ahí tiene. Tiene 3.625 votos. En segundo lugar queda Jorge Duque Yescas con 2.016 votos. Sí, dígame. El tercer lugar, estamos hablando de Liliana Guzmán Ochoa con 613 votos. Entonces, aquí, Cristian Ochoa Carchi tiene, es el ganador, de hecho, del cantón de Girón. Vamos con Huachapala. Huachapala castigó a uno de los candidatos también. La tierra de los hermanos Carlos y Rafael Jarvis, grandes cantantes. Francisco Luzuriaga pierde. Francisco Luzuriaga. Aparecía como favorito, ¿no? Inicialmente. Las encuestas chimbadoras y torcidas y todo eso, y le hacían coro a algunos medios, ¿no? Pablo 584. Pablo Cantos es acólito de Raúl Delgado, el alcalde de Paute. Ya. Él le deja la herencia porque era un burócrata, pipón. Claro. Delgado fue también alcalde de Huachapala. Así es. Claro. Entonces, Pablo Cantos era un burócrata de ahí y se lanza a la alcaldía del cantón, justamente el cantón Huachapala. Le gana al actual alcalde, que es Francisco Luzuriaga, que tiene 584 votos. Pablo Cantos le dobla, 1063 votos. Ahí está el ganador, Pablo Cantos, esto en Huachapala. Vamos a ver en Gualaceo. Aquí en Gualaceo es bastante curioso, pues gana el candidato que muy cuestionado, Marco Tapia. Marco Tapia es uno de los que se caracteriza por ser el carrito. Sí, era el que cogió un carro y después, a ver, lo trajo un carro con homenaje. Comienza las historias ya de los carros que traían, en ese plan que hizo el gobierno. Así es. Para que traigan un Land Cruiser era, ¿no? Sí, es bastante. Tuvo un problema ese señor, ¿no? Todo, es un relajo. De hecho, a mí personalmente, por decirle las verdades en la cara, casi me manda a pegar con un sobrinito de este tipo. Sino que si uno no tiene los pantalones bien puestos, se le va por encima. Yo no entiendo cómo ganan. Ay, Dios mío. Y gana pero ahí está. Con buena ventaja, ¿no? Así, gana con buena ventaja. Vea, el segundo favorito era este abogado, Pedro López, que ya se creía que era el alcalde. Él también era del partido, de la Alianza País, creo que era, ¿no? No, Pedro López era un burócrata, pero esto no le alcanzó justamente para tener. Este señor es un abogado de telecomunicaciones, del que cogía, generaba el tema de las. No, entonces, el señor López se creía que ya era alcalde, ¿no? Porque hablaba como que, vamos, así y todo eso, soberbio. Vera era el alcalde, o sea, la cabeza, ¿no? Sí, soberbio totalmente, Pedro López, ¿no? Y que quizás estas ínfulas de creerse ya que era alcalde, ya con todos los pollos antes de nacer, igual que Marcelo Cabrera, y ahí está. El ciudadano le dice no a Pedro López, por más que se esperó en regalar cosas. Y Gustavo Vera. Que buscaba la reelección. 19 puntos, contó con 4.272 votos. ¿Ya? Aquí el ganador es Marco Tapia, 7.587 votos. Y ya fue alcalde antes, ¿no? Ya fue alcalde, cuestionado totalmente en la administración y todo eso. El cantón Nabón, por poco, le baja la alcaldía al actual alcalde. Al actual alcalde tiene Patricio Maldonado Jiménez, muy cuestionado también, muy cuestionado Patricio Maldonado Jiménez, está con 3.767 votos. Boris Ochoa lo tuvimos aquí en este medio de comunicación, 3.356 votos. Lo que le faltó a Boris Ochoa le sobró en este caso a Patricio Maldonado, porque él tiene el poder, él es gobernista. Patricio Maldonado, él es gobernista, es el candidato de Creo. Es el candidato, era de la misma línea que Paul Carrasco, ¿no? Y ahí tenía. Entonces, Boris Ochoa me parecía un buen tipo, aquí lo medimos, conocimientos y todo esto lo medimos, y pudo haber ganado. La diferencia es de que Patricio Maldonado tiene todo el aparataje, tiene todas las direcciones, y eso siempre juega un alcalde va a tener ventaja, pues claro. Así es, pero bueno,
En el caso de Boris Ochoa, lo que le faltó fue asesoramiento en comunicación. No es que la administración de Maldonado fue buena. No, bastante no, cuestionada. Pero bueno, ha ganado, ¿no? Y mire lo que pasa en el Cantón Oña. Vuelve el ex revolucionario que es Eddie Patricio Ráez Donaula. Vaya, Eddie, don Eddie nuevamente. Don Eddie, fue revolucionario. Y sigue siendo, ya no es de la revolución. Era como Rocío Juca. ¿No? Era igualita Rocío Juca. Por ahí hay algunas personas, algunos candidatos que han ganado sin mover la mano, ¿no? Así es. Eddie Ráez Donaula fue revolucionario, claro, acérrimo. Claro. Fue secretario del correísmo, igualmente aquí. Fue director también. Sí, aquí no aceptaba que le digan nada a su amo, ¿no? Al prófugo. ¿Y ahora de qué movimiento es? Ahorita, a ver, ahora se me va justamente, pero ya no es de la ya Revolución no es de la Ciudadana, revolución, ¿no? Ya. Entonces queda esto, los votos quedan así y Jimmy Patiño queda segundo puesto, pero gana Eddie Ráez. Lo que pasa en Paute, Raúl Delgado. Vamos con Paute, ¿qué pasa en Paute? ¿No? Esa era una de las zonas que más expectativa estaba causando. El candidato del gobierno era Miguel Pesantes Macancela, el candidato que lo puso el gobierno, Miguel Pesantes. Sacó el 22.21%, 3.237 votos. Raúl Delgado gana la alcaldía, se reelige nuevamente. Tiene Raúl poder Delgado. El hombre. Este es el que lo apadrinó nuevamente, Marcelo Cabrera, el jubilado en la política. Yo no entiendo también, Raúl Delgado es muy cuestionado. Así es, cosas. Así es. El jubilado en la política, ya podemos decirlo así, una vez que el sociólogo Marcos Alameda dice que ya es jubilado en la política, ratificamos, nos suscribimos, Raúl Delgado. Nuevamente, 7.327 votos. Se reelige, en este caso, el alcalde de Cantón Paute. Él ya fue alcalde de Huachapala y gana esta reelección por Paute, ¿no? Así es. En Pucará. Con buen poder económico a propósito. En Pucará pierde Luis Llanes. ¿Ya? Luis Llanes era alcalde del Cantón Pucará, pierde Luis Llanes de Carrasco. ¿Ya? ¿No? Y aquí llega una alternativa. Adrián Berresueta Barreto. Es un jovencito también. Debe ser hijo del ex alcalde Berresueta mismo, que había ya ahí una familia Berresueta. Es así es. De ese sector, ¿no? Si acuerdan ustedes, amigos, qué es lo que pasaba con el que destrozó la Laguna de Busa. Ya. Y que pensó que pautando por aquí, pautando con medios de comunicación, iba a tener la reelección. Claudio Loja perdió. Ahí está. En San Fernando. Los cuestionamientos se generó bastante después de que sacamos de aquí un reportaje sobre el tema de la Laguna de Busa. En este caso, a ver, pierde Claudio Loja y va María Aurelia Sarmiento con 1.214 votos. Es en San Fernando. Sí, qué votación tan baja. Claudio Loja, que era de Unidad Popular, ¿no? Y que ya se creyó nuevamente alcalde, por eso deben de pisar bien el suelo. O sea, que la gente rechazó el daño, porque el daño es irreversible en la Laguna. Así es, 986 votos le quedó Claudio Loja, el eterno perdedor. Hoy en día vamos a ver a qué se dedica. ¿Y el ganador, cómo se llama, repita? Es una dama que se llama María Aurelia Sarmiento. ¿De qué movimiento es ella? No tengo idea, ¿no? Pero es nueva, de todas maneras. Jovencita, creo que es. Creo que era concejal de San Fernando. Pero pierde Claudio Loja, quien se creía que era alcalde, y nuevamente. Claudio Loja es un licenciado en ciencias de la comunicación que no ha tenido éxito en nada, no le he visto que ha hecho por lo menos un reportaje y termina ahí. ¿Sabe qué es interesante? Que una chica, una señora gane. En Santa Isabel. Claro, el machismo sabe ser terrible en los cantones de la provincia de la Azuay, ¿no? Oiga, Mónica Doris Torres Ochoa. ¿Esa, en dónde gana? Ella no. Pierde. También. Ella es como Paul Carrasco, perdedor, ¿no? Porque era de la misma línea de él. Ella era, recuerde, la esposa del cuestionadísimo, también exalcalde del cantón de Santa Isabel. Como ya no puede ser alcalde, ¿cómo se llama? Quesada. Okay, claro. Rodrigo Quesada. Rodrigo Quesada. La esposa de él pierde ahí. Santa Isabel. Pierde también, se le baja, se le cae la candidatura a Unidad Popular. A Ernesto. Totalmente. Ernesto Guerrero. ¿Qué tal gestión tuvo Ernesto Guerrero? Era presidente del sistema de riego. Es uno de los alcaldes que... Es un hacendado de ella, ¿no? A ver, no tanto hacendado, pero sí se puede decir que ha estado en las caminatas, en la lucha y todo eso. Lo que le dañó ahí es Unidad Popular. Yeah. Bastante cuestionado Unidad Popular. Recordemos que Rodrigo Quesada era Unidad Popular.
se peleó y creó el movimiento MPD. Oiga, ¿no? ¿Y cómo se llama la esposa de Quesada? De Quesada es Mónica, Mónica Doris Torres Ochoa. Y es la segunda vez que pierde, ¿no? Es del gobierno también. Claro. Pierde. Y en otra la vez ya perdió, le ganó justamente el señor Guerrero, le ganó en la ocasión anterior. En el 2019 le ganó. Mónica Torres es la candidata del gobierno, porque era jefa política de allá. Anabel Albay, gana Pachacuti, ahí, gana Pachacuti. Personalmente vamos a tener que entrevistarla, porque ya hay invitaciones de algunos candidatos. No les voy a botar flores, candidatos ganadores a la alcaldía de los diferentes cantones. Creo que es uno de los pocos triunfos de Pachacuti, si es que ha ganado esta alcaldía. Es Pachacuti a carta cabal. Pachacuti gana en Santa Isabel, lo deja por debajo Ernesto Guerrero, le dobla la votación a Ernesto Guerrero, que tuvo Ernesto con 3.321 votos, y Anabel Albay, 5.984 votos. No. Totalmente, ¿no? Entonces, gana Pachacuti con el 49.86%. Es buena una vuelta, de las personas que... Anabel ha sido una de las personas que estaba en la caminata, estaba en la misa y en la procesión. No solamente se ha limitado a un consejo cantonal, que ha terminado bloqueando a los candidatos, a estos candidatos. Ahora, afinidad ideológica sí existía, pero ¿qué es lo que sucedió? Es de que Unidad Popular, que monopoliza todo ahí, pues cada vez los iban separando. Y Anabel Albay queda a un lado, igualmente con Marco Tapia, el concejal es Manuel Tapia, es otro de los candidatos de la línea de Anabel Albay en Santa Isabel, pues, y generan esta reacción, esta posición. Y mire lo que sucedió, porque anteriormente le dieron a Unidad Popular otra vez el chance para que rectifique, no rectificó y ahora pierde. Pachacuti tiene esa alcaldía. Bueno, claro, antes el señor Quesada, Rodrigo Quesada, fue del MPD siempre, ¿no? Así es. Bueno, en Zig-Zig. No. Gana Byron Rubio. Pierde el actual, en Zig-Zig, claro, pierde. Otro jubilado también ahí. Otro jubilado. El primerito, ¿sí le ve? Sí, sí. Marcelino. Este es un tipo, este es del gobierno, el candidato del gobierno pierde, hay que señalarlos. Bueno, Marcelino ya ha sido tres veces alcalde, si no estoy mal. Así es, pero este era el candidato del gobierno, claro, que pierde, y ahora ¿qué va a decir el gobierno? Es lamentable cómo creo ha perdido espacio, no tiene vocería. Pero es consecuencia de su pésimo manejo político. El mejor vocero que tuvo, creo, en la provincia de Azuay, siendo analista y no perdiendo el equilibrio, era el actual gobernador de la provincia de Azuay. Claro. Matías Abad era el mejor cuadro que ha tenido, creo, en la provincia de Azuay. Así es. Ustedes mejor le hubiesen dado alguna consultoría para que siga siendo su vocero al gobernador Matías Abad y hubiesen tenido mejor posición. Lo ponen, le dan el puesto a Matías Abad ahí, pierde totalmente. José Jara es un burócrata, claro, nada más, no es ni chicha ni limonada, no es un tipo brillante, no es un tipo inteligente, y creo se entierra en estas elecciones, ¿no? Candidatos Marcelino Granda, que buscaba nuevamente, ya Marcelino, jubílese también, ¿no? Pase la lista de jubilados de la política, porque yo creo que hay que entrar en un proceso, ahora sí, con todo lo que ha pasado, en un proceso de renovación. Bueno, gana con poca diferencia, pero no. Así es, contados votos. David. Ya se declara Pavel Muñoz a esta hora ganador de la alcaldía. Pavel y Pavón, las dos con pez. Se queda sin piso, creo. Totalmente. Y ahí está, entonces tiene nuevo alcalde el cantón Sevilla de Oro. Oiga, vamos. Poca diferencia, ¿no? Así es. Vamos con Zig-Zig, es algo bastante interesante, grande, ¿no? Claro. Ahí está Marcelino Granda. Perdió también, ¿no? El candidato del gobierno nuevamente pierde y hay una diferencia bastante, Pablo Yaguari pierde, qué vergonzosa la votación de Pablo Yaguari. Y parecía que iba a tener un buen rendimiento. 6.70, ¿no? 970 votos, 6.75%. El que gana aquí. O sea, no han votado ni sus compañeros de trabajo, pues. No, entonces, pues ni los que los puso ahí, nada de eso. Son nuevos los que el que aparentemente está ganando ahí con un porcentaje bastante mínimo es David Duchitanga con 36.33%, que significa 5.217 votos.
Mientras Mario Sánchez Plasencia tiene 42 votos de diferencia, tan interesante ahí, ¿no? Así es. Así está hoy por hoy la provincia. Póngale de la cuenta nuevamente para ver si es que ya tenemos los 100%, ¿no? Vamos a ver en la alcaldía de Cuenca cómo está, cómo se marca a esta hora de la mañana cuando tenemos las 9:48 de la mañana. Ahí está la alcaldía de Cuenca, a ver. Sí, Cristian Zamora. Cristian Eduardo Zamora Matute tiene el 18.56%. Casi no cambia, no, casi ya está definido además la alcaldía de Cuenca. 99.93% de las actas escrutadas. Ya, es poco lo que falta por contar. Falta poquísimo. Pedro Palacios pierde la alcaldía de Cuenca, ¿no? Pierde con unos 3.000 votos más o menos, unos 2.500 votos más o menos. ¿No? 2.500 votos. Le sigue Adrián Castro nuevamente y el eterno perdedor es el candidato al gobierno. Recuerden que Guillermo Lasso en una entrevista dijo que él iba a ser el alcalde de Cuenca. Lo señaló a Paul Carrasco Carpio. Esperemos que el gobierno, el presidente Lasso, entienda el mensaje que le da el Azuay a los candidatos del gobierno. Porque los candidatos de gobierno no hemos visto ni un triunfo por parte del movimiento, creo, nada de eso. O sea, ha sido la peor campaña, la peor elección que ha tenido el movimiento, creo. Y se ha encargado sus ministros, señor presidente, sus ministros que teniendo, miren que han tenido el espacio, Cleve. Tienen el MIES, el señor Bernal, tienen el MIES, tienen el Ministerio de Educación. Y mire cómo le fracasan. Los ministros no han jugado un papel trascendental. Pero la culpa la tiene el propio Lasso, ¿no? Yo creo que, como en cualquier... Y él es un... El señor Lasso ha sido un empresario. Yo sé que es diferente el sector público y privado. Pero yo entiendo que el señor Lasso, si ve un mal gerente en el banco, ya hay que le siete bastos, ¿no? Si no está funcionando. Igual, no ha hecho mayores cambios. Es un gabinete pobre, un gabinete flojo. Y consecuentemente es parte, o los resultados en su contra son parte de su mal manejo, de que no ha tenido la suficiente capacidad y la fortaleza para aprovechar de este cambio que se dio luego de más de 10 años, en donde, ¿qué más de 10 años? 2007 comenzó el proceso de la Revolución Ciudadana y ha sido débil en poder justamente manejar la situación que se está dando, incluso con una pobre presencia comunicacional. Además, el señor Lasso, no es que los presidentes tienen que obedecer todo lo que diga el medio de comunicación o lo que digan los rivales políticos, pero sí tiene que evaluar qué es lo que está pasando. Es cierto que recibió un país muy golpeado el señor Lasso, pero evidentemente ahí están los resultados que le golpean duramente al actual gobierno. Marcelo Cabrera Palacios ya con el 99.90%. El eterno perdedor, el que ya se va a jubilar de la política. ¿Ya? Entendemos, por favor. Como dijo María Cecilia Alvarado, por favor, ingeniero Marcelo Cabrera, por favor, ya tiene demasiado con lo que hoy en día la provincia de la Azuay también. Y la notita que le pusimos también en la página, hicimos un comentario respecto a la necesidad de que... El revolucionario Juan Cristóbal Lloret tiene 20.23%, que significa 71.969 votos. Marcelo Cabrera pierde con 69.787 votos. Así es. Con 2.280 votos aproximadamente. Sebastián Ceballos se queda estancado con el 13.66%, con el 48.609 votos. Entonces, aquí, dos jubilados en la política, ya se puede decir, ¿no? Dos jubilados en la política. Este medio de comunicación lo anunció. Era crónica de una muerte anunciada, Cleber. Quienes iban a ser enterrados nuevamente en la política eran los dos candidatos. Era Marcelo Cabrera y era nuevamente Paul Carrasco. Aquí las cosas como son. La gente les da el mensaje nuevamente de que ya no quieren saber absolutamente nada. Cabrera hubiera ganado, ¿sabe cuándo? Cuando él hubiese cumplido como ministro a la provincia de la Azuay. No de que nos dejan 8 millones a la provincia de la Azuay para la vialidad en este año 2023. Además, yo creo que subestimó a mucha gente, creyó que su nombre era suficiente como para ganar un proceso. Así aparecía. Veía yo un histórico segundo de Marcelo Cabrera. Imagínense que en el mes de octubre tenía 40%. Pero su tendencia fue siempre a la baja. Y lógicamente hay candidaturas que comenzaron a remeter, no con la fuerza del caso.
Por ejemplo, Sebastián Ceballos hizo una buena campaña, creo que le faltó tener ser mucho más punzante, ¿no? No concentrarse mucho en el TikTok y en las redes sociales y lanzar un mensaje que llegue justamente pues a la población que había la necesidad de un cambio. ¿Qué le parece si vemos la celebración de...? Sí, sí, mire lo que pasa en Moyetur, estoy analizando Atrévete Juntos por el Cambio. Creo que gana el candidato del Chongo. No, el candidato del cabaret, Jonathan Gutama, puede ser. Oiga, yo ya voy a pensar que en vez de eso de afectar, vivimos en una época tan cambiante, que en vez de perjudicar eso termina favoreciendo al candidato. Ojalá no meta un chongo allá, pues, claro. Yeturo, pero vamos a estar atentos, vamos a ver a qué se dedica. Si se dedica, puede ser, si que como está la situación, se dedica a administrar el cabaret o se dedica al gobierno parroquial. Pero aquí si se mete a soldado, un chongo debe de aprender a marchar. Un chongo en el 49, ¿no? Sí. Para esa subidota que... Un chongo, el chongo del 49 puede ser, ¿no? Claro, una para especie que tome de descanso, ¿no? Claro, vaya, vaya, tome enviada y... Entren en el chongo y siga subiendo. Siga subiendo. Pero tenemos en este caso, a ver, aquí hay que cuestionar algo también. El tema, primero veamos el festejo. Vamos con Cristian Zamora, porque yo creo que se merecen ellos, están esperando que enviemos este mensaje, la celebración el día de ayer de Cristian Zamora, sus palabras. Carambas, de esta emoción hay que pasar luego, don Cristian, a la parte seria, porque hay mucho por hacer por Cuenca. Vamos con la celebración, por favor. Que han resultado electos concejales del Cantón Cuenca y comprometerles a trabajar en esta ciudad que hemos prometido y que vamos a dar lo mejor de nosotros para que sea. Quiero agradecer también a Luca por haber venido acá a acompañarnos y decirle que esta cuenca va a ser una cuenca humana y que vamos a preocuparnos, como siempre lo hemos hecho, de quien más necesita. Quiero también agradecerles a todos los compañeros y compañeras de las diferentes juntas parroquiales que el día de hoy aquí me acompañan. De manera especial también a Orlando, que está por ahí, que siempre creyó desde hace años y ha vuelto a ser otro alcalde más para Cuenca. Y absolutamente a todos quienes creyeron y quienes aportaron en este proceso. Estoy en un proceso de entender todo lo que pasa. Y yo lo único que quiero es agradecerles de corazón por todo este esfuerzo y este sacrificio que han hecho y comprometerles para que la ciudad que comienza a construirse sobre lo positivo y a dar un nuevo giro sobre lo que necesita desde mayo, lo hagamos juntos. Lo hagamos por la gente y lo hagamos por amor a Cuenca. Que Dios les pague. Muchísimas gracias por estar aquí y que viva Cuenca. Bueno, vamos a hablar ahora sí con Rocío también. Unas palabritas de Rocío. ¡Que viva nuestro alcalde! ¡Que viva la izquierda democrática! Queridos amigos y amigas, pues hoy ha sido un día, créanme, tan especial. Como bien lo decía nuestro alcalde, primero hay que darle gracias a Dios Todopoderoso, porque el hombre que es temeroso de Dios jamás, jamás meterá la mano en los bolsillos de nuestra gente. Será honesto y transparente, y eso es lo que nosotros proponemos. Yo quiero pues elevar ese saludo al cielo a mis padres queridos, que ellos fueron los que me inculcaron desde niña el siempre estar luchando por el sector rural. Y el sector rural, querido alcalde, estuvo con usted y seguirá con usted. Dios les pague a ese equipo, ese ejército del sector rural. Dios le pague a nuestros amigos de la cuenca urbana, porque todos somos parte de esta hermosa cuenca. Muchísimas gracias y vamos adelante. Me embarga la emoción y me da tantas ganas hasta de llorar, de saber que Cuenca va a vivir un nuevo momento, de saber que ahora le toca al pueblo y que nada ni nadie nos va a detener. ¡Que viva Cuenca! No le escuchamos. ¡Que viva Cuenca! Bueno, para mí es un honor, un placer invitarle a Yuca también. Yuca Payaca, por favor. Un aplauso para él también, un gran artífice, para nuestro alcalde. Y también unas palabras tuyas, por favor. Muy buenas noches a todos, muy buenos días. Felicitaciones a nuestro nuevo alcalde. Yo he decidido de apoyar a Cristian al último momento, en verdad, porque
yo quise ver quién eran los candidatos. Cuando he visto que eran los primeros, yo analicé los perfiles y pensé que Cristian era, y estoy seguro que lo es, el mejor perfil por la alcalde de Cuenca. Y deseo a Cristian que pueda tener una administración extraordinaria. Cristian sabe que podrá contar siempre conmigo, con nuestro equipo, con todos ustedes. Esto yo creo que sea el momento que nos unimos, como hacen en otros países. Hacen campañas, cuando el presidente de Estados Unidos gana, es el presidente de todos y todos trabajan para él. Ahora nosotros tenemos que hacer que todos trabajemos con él. Celebración generada en la sede de Izquierda Democrática. Escucharon al señor Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, a la consejera de la Revolución Ciudadana. Yo no le creo a Rocío Juca, yo no le creo. Pero ella fuera de la Revolución Ciudadana. Oiga. Ocupó varios cargos. Ella era subsecretaria de Minas. Claro. Ojalá no lo maree a Cristian Zamora. Ojalá Rocío Juca no termine mareando. Ojalá no se deje meter gato por liebre Zamora. ¿Por qué le digo eso? Mientras todos decían no a la concesión minera de Loma Larga y Río Blanco, Rocío Juca decía sí y defendía. La misma ola que está haciendo ahorita para Zamora, le hacía Rafael Correa, a su ex coideario. Entonces, por eso yo a la señora Juca no le creo nada. Pórtese bien, doña Rocío. Bueno, en todo caso, el tema de la configuración, veíamos hace un rato, entiendo que Revolución Ciudadana va a ser la agrupación con más concejales en el Cantón Cuenca, así, ¿no? Es. Izquierda Democrática, en este caso, llevarán 2, 3, posiblemente Revolución Ciudadana lleve hasta 4 desaparece concejales. Nuevamente desaparece la Marcelo Cabrera, ya no tiene nada ahí. Ya no hay nada, ¿no? Ya no hay. Jaimito Moreno quedó en los últimos lugares, ¿no? Claro. No hay. En todo caso, a ver. Revolución Ciudadana tendría 3 o 4 concejales, más seguro es 4. Izquierda Democrática tendría 2 concejales y posiblemente hasta 3. Pedro Palacios también tendría 2 concejales. 2 concejales también tendría, en este caso, Adrián Castro, más o menos son los 4. Y lógicamente el resto sería por minorías, sería de ver cómo se configura justamente esta situación. ¿Y cuál va a ser la agenda que van a plantear los señores concejales? No sea cosa, vayan a decir como, wow, vamos a primeramente a planear. Recuerden que se generó una agenda también se generó bastante interesante, el tema de la agenda de los señores concejales para ver qué es lo que se va a plantear. Yo creo que en agenda del actual alcalde de la ciudad de Cuenca, el señor Zamora, debe de plantear los puntos sobre la CIS. Y recuerden qué es lo que dijo primero que iba a considerar. Entonces aquí nosotros tenemos bien clarito el panorama. Para que no se pierda, nosotros siempre vamos a estar recordando, así le caigamos mal al doctor Zamora, le vamos a estar siempre recordando. Chance que nos dé, chance que le recordamos, doctor Zamora. Entonces, eso va a ser, ¿por qué? Porque la ciudadanía, o sea, los votos nulos, los votos blancos y los indecisos, no quieren saber nada de la clase política. La minoría que le da la ganancia a Zamora, por lo menos dice, vamos a ver si cumple. Entonces, para nosotros estar ahí pendientes y hacer que se cumpla, vamos a estarle refrescando la memoria constantemente. Entonces esperemos. Recuerde que el día de ayer, por cierto, le preguntamos algo a Zamora cuando iba a votar, y le pregunté sobre su opinión en materia de libertad de expresión. Lo tengo grabadito. Entonces cada vez que genere alguna reacción que raye en contra de la libertad de expresión, va a salir ese videíto. Así como lo hizo el director de la Izquierda Democrática, que dejó votando soberbiamente la entrevista, que se porta como adolescente, se porta poco tolerante, y ya sabemos que no le gusta que le cuestionen. Entonces ahí, primeramente, doctor Zamora, estos señores por aquí no merecen estar en el sector público, ojo. Y vamos a tener que mirarlo con lupa al señor director de la Izquierda Democrática. Si usted no tuvo tolerancia con la prensa, créame que no va a tener tolerancia para el sector público. Hay una situación, yo creo que vale la pena manifestar. El escenario que se le presenta
a Cristian Zamora es bien complicado, ¿no? Es muy complicado. La ciudad de Cuenca tiene un proceso y un desarrollo que no es armónico con lo que hemos visto en años pasados. Hay desfases, ¿no? En ordenamiento territorial, en movilidad, en el mismo orden básico que debe tener la ciudad. ¿Qué proyección tendrá Cristian Zamora? Por eso es que es importante que todos los desfases que han habido desde hace varios años atrás, y que también Pedro Palacios le faltó mucha más contundencia para poderlos corregir, ¿no? Es evidente que llega, como dicen el florón, a las manos de Cristian Zamora, que tendrá que analizar no solamente los temas de oferta de campaña. Aquí hay que hablar mucho del destino de la movilidad de transporte público. Recordamos el mismo tema de la tarjeta. La una tarjeta dijo, se ofreció aquí Cristian Zamora, y ahí lo tenemos grabadito, ¿no? Entonces yo cuando le pregunté por tiempos, ¿en qué tiempo vamos a tener una sola tarjeta? Unificar, claro. ¿Sí se acuerda qué es lo que dijo? Que las tarjetas SAN hay que ponerle un chip. Y cuando le pregunté, lo cuestioné sobre el tema relacionado al sistema de operatividad, porque no le pertenece el sistema al municipio. O lo compra uno, tiene dos opciones, Zamora. Compra el sistema a la Cámara de Transporte. Tiene que comprar segundo, porque el transporte público está en manos de los señores transportistas. Tiene que estar en manos del municipio de Cuenca, por ahora, favor. O les compra el sistema, o vamos a tener que pagar nuevamente a la Cámara de Transporte. El sistema integrado es urgente también. Y dijo, cuando estuve aquí, dijo que estoy hablando con Cristian Zamora. Yo le dije, pero ahí ya no tiene los pantalones, se le va a bajar los pantalones. Ojalá, doctor Zamora, no termine bajándose los pantalones ante la Cámara de Transporte. Clarito estamos diciendo, y se lo vamos a decir en el chance que salga usted a los medios de comunicación. No, ya vamos a invitarle para hablar, porque yo creo que estos temas hay que ir esclareciendo. El sistema integrado de transporte es otra falla que se ha tenido en los últimos años, y justamente va de la mano de lo que dice Segundo. Hay que analizar varios temas más, el control de las empresas. Carambas, las empresas públicas merecen un proceso de revisión. Son empresas que tienen harto dinero. No podemos tener una Guardia Ciudadana vaga, que no está funcionando. El mismo Consejo de Seguridad tiene que ser manejado. Hay que poner ojo en el Cuerpo de Bomberos, ¿no? Es decir, son todas entidades que tienen mucho dinero, pero que tenemos que ver que se manejen de una manera adecuada, porque los cuencanos pagamos absolutamente todo. En todo caso, hay mucho por hablar justamente sobre ese tema. Mañana continuamos con más análisis en este mismo medio de comunicación, ya con el panorama más claro. Bueno. Con el panorama más claro de lo que ya está. Así es. Ya está definido el tema de las autoridades hoy por hoy. Lamentable, nuevamente me permito cuestionar a ciertos medios de comunicación, a ciertos comunicólogos también, y a los típicos influencers también. Entonces, ¿cuál es el papel que jugaron? El papel de la ridiculez. El periodismo es para valientes, no es para cobardes. El periodismo sí sirve, pero no para servirse y tampoco para servirle a. Sirve justamente para ponerlo a disposición del único al cual debemos de servir, aquí el ciudadano y el mandante. Me estaban preguntando el tema del Consejo de Participación Ciudadana y el tema de la consulta. Digamos para mañana, porque todavía está mínimo está dando el conteo, no. Tanto en Quito como en Guayaquil, pero es un porcentaje bastante escaso. Es lento. Allí también hay una cantidad impresionante de gente que tachó. Para finalizar, yo quiero hacer llegar mi nota de pesar a fallecido Álvaro Crespo Seminario, ¿no? Es un empresario, fue un empresario de la ciudad de Cuenca. Nuestra nota de pesar a Carlos Crespo Seminario, a toda su familia, por el fallecimiento de este distinguido caballero. Gracias por acompañarnos, que tengan una buena jornada. Seguimos el día de mañana. Gracias, Segundo, y gracias a ustedes, queridos amigos, que nos han acompañado en esta mañana. Así es, Dios mediante, nos vemos el día de mañana. Un feliz resto del día. Transformamos nuestras vidas y la de todos los que nos rodean. Porque somos gente trabajadora. Somos jóvenes trabajadores. Obreros. Empleados. Empresarios. Somos padres y madres quienes nos levantamos cada día pensando en los nuestros. Nuestro compromiso es fuerte. Sigamos trabajando firmes por transformar la vida de nuestra gente y del Ecuador. Un mensaje de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo, CIPEM.
El celular, mi cama y mis cuadernos para estudiar. Creo que el alimento, básicamente, creo que mis materiales de estudio y mi cuarto, mi habitación. El teléfono, primordialmente, una laptop, quizás. Dinero, creo que todos necesitamos dinero en la vida. El teléfono con el cual trabajo, los deportivos, un reloj para saber qué hora es. Es muy, tal vez, perjudicial para el medio ambiente, por todo lo que tiene. Bueno, realmente es importante, creo que en los últimos años toda la vuelta que se ha dado a la importancia que le damos al ambiente, que realmente es indispensable, porque al final el mundo en el que vivimos, si es que al final se daña, pues nos quedamos en la nada. Desconozco sobre el tema en realidad. Por la información que brinda puede como influir mucho en las personas o en el tiempo libre que tenga. Da un montón de herramientas y un gran avance y ayuda, pero a la vez, al no ser manejado de forma adecuada, realmente como que nos orienta a cosas que no deberíamos. Creo que todo debe tener un límite y realmente el manejo de la tecnología y el celular como lo tenemos actualmente, pues no es del todo beneficioso. Porque nos ayuda muchísimo para la comunicación con familiares que estén fuera del país y demás, entonces nos hace sentir más cercanos a otras personas. Creo que es eso. Creo que más es por la facilidad que tenemos con el celular para poder comunicarnos con el resto de personas, mantenernos en contacto. Ver las redes sociales, escuchar música. Reviso redes sociales, consulto como que situaciones que necesitas, como que Google, ese tipo de cosas. O sea, para comunicarme con mis pacientes, consultas y esas cosas. Y también investigar un poco. Y redes sociales. No. Sí, creo que sería complicado, creo que sería difícil. En la era en la que estamos de tecnología y etcétera, es muy complicado ya desprenderse de algo como que se ha vuelto tan arraigado a nosotros como es el celular y en general la tecnología. O sea, sí lo uso y demás, pero no es que no pueda vivir sin el teléfono, sí podría. No, la verdad no.